Buenas tardes, buenas noches, amigos de Leish. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos al último directo de la Kadu Cup, de los cuartos de final, por supuesto. Faltan las semis todavía, se van a estar jugando este fin de semana. Así que hoy ya tendremos los cuatro equipos que van a estar participando en las semifinales con los padrinos que les toquen, que voy a estar revelando esta misma noche. Así que pónganse cómodos, comencemos. Tirines versus Cabros. Buscan las semifinales, buscan prácticamente lo que es el objetivo principal de este torneo. Y jugar con las estrellas del Age, amigas del canal. Por supuesto, no vamos a traer a Viper, pero bueno, no nos da el presupuesto para tanto, pero trajimos unos buenos sujetos por aquí que vamos a reconocer más tarde. ¿Cómo anda, amigo Alejandro? ¿Cómo anda, Bruno Giordano? Estar comenzando ahorita mismo. Permítanme que haga el cambio de escena. Y ahí está, fíjense, amigos, tenemos por el lado derecho a Agustín de los Tilines y por el lado izquierdo a Agustín de los Tilines y por la derecha a Kaki de los Cabros. Así que bueno, ahí está. Para el cabraje, por este lado tenemos Big Freeze y Dodgeball. Para el otro, Mujabub y Nómada. Así que vamos a ir directamente a la primer partidita. A ver. Perfecto. Comienza a preparar. Dale, tomamos unos matecitos. Tenemos entonces a los Tilines de Élite. Muy bien. Tenemos al Dr. Montapuerco. A Emanuel. Por este lado está Pecas Pink y tenemos a Fan de Gabriela Serpa, con los Bereberes. Está por este lado Pecas Pink con Lituanos y por último Emanuel con los Tártaros. Por este lado está Kaki para los Cabros con los Mayas. Más a la derecha Fede Trípoli con los Indios, Breakpoint con Francos y por último Altaria con Etíope. Bien, me gusta. Qué mapa feo que le ha tocado a este pobre muchacho. Pero bueno, ¿cómo andas, Nicolás Mendoza? Amarte es poco, Juan, dice mi amigo. Pone todo romántico. A ver. ¿Puedo responder a esas bellas palabras, amigo? No lo sé. Estoy inspirado para el romance hoy, mi amigo. Muchas gracias. El Juanma, ¿qué haces, Juanma? Hola, primo, dice. ¿Cómo andas, Juanita, querido? ¿Todo bien? Bueno, alegro que se vayan sumando a la transmisión. Arabiazo principal. Vamos a ver qué pasa. Se va arribando por este lado Altaria. Tu elefante, tenemos por este lado al Dr. Montapuerco explorando. Contra sus dos elefantes también. Pockets. A ver la civi para. Entonces, este lado. Inglés contra etíope. Y por este otro sería tártaro contra maya. Vamos nomás. Me gusta. Uy, qué calor que hace, Dios mío. Bueno. Los pobres necesitamos un campeonato de manco, dice Felipe. ¿Y qué te crees que es esto? Un campeonato de mancos, amigo. Voten todavía porque ustedes crean. Me muero por ver quiénes son los padrinos, dice Emanuel. ¿Cómo andás, Emanuel, querido? El locoser debe estar orgulloso de que los Tilines hayan llegado a cuarto, dice Leandrito. Ah, pero claro, va a estar jugando con el Monos esta noche, el loco. Lo estaba viendo ahí recién que publicó el video, así que pasen a dejar el recordatorio. Por eso me apuré a prender también, así después no nos pisamos y puedo de paso mirar el directo del loco. Y me rasco la pelota. Así que bueno, mi gente, espero que disfruten esta jornada de Age y viene por partida doble. Vamos a tener mañana también el showmatch delicioso y voy a estar casteando alguna que otra partida de la Deep Water League. Va a estar jugando The Viper contra Dogao mañana. ¿Y quién más va a estar jugando? Porque me fijé y ya me olvidé, porque ya le hacen un montón de cosas, ¿viste? Que te olvidas las cosas a veces. Va a estar jugando The Viper contra Dogao y Jordan contra Bakhti. Así que mañana tenemos una jornada hermosísima. Ah, no, Jordan contra Bakhti es para pasado mañana. Ya estoy vendiendo humo que no es. Ya estoy vendiendo un humardo que no corresponde. Sí, no, mañana Gamer Legion contra Wild Wolf Palace por el Delicious Trio. Y The Viper contra Dogao por la Deep Water League. Así que bueno, qué lindo eso. Juega esta noche Gary contra Barbaros por la Arge King. Va a estar bastante lindo ese duelo, ¿eh? Va a estar bastante lindo en 2 horas 40. No sé si lo casteará alguien. Es interesante para poder castearlo. Bueno, se disipa el humo. Está. Qué lindo. Bueno, no, mañana vamos a estar con eso. Vamos a estar haciendo un poquito de eso. Arge King tal vez empiece a castear a partir de pasado mañana. Vamos a ver, porque si no, se me atoran todas las cosas juntas. Y bueno, listo. ¿Quiénes jugarán el delicioso? Gamer Legion contra White Wolf Palace. Otra vez la misma semifinal que fue en la Return of the Clans. Así que va a estar interesante, va a estar lindo. Hola, Juancito, ¿cómo estás, loco? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Javila? Con mi amigo Lag, con quien estuvimos compartiendo unas lindas partidas anoche. Qué manera de jugar a la ley, ¿eh? Los Tilines identificados, dice a Rodri Carabajal. ¿Cómo andas, Rodri, querido? Hola, Juancete, dame falsa botonera. Te estoy dando falsa botonera, mira ese humo. Bueno, basta. Sí, se llenó de mosquito en un ratito, es una cosa increíble. Llega a esta hora, abrí las puertas y se llena de mosco. ¡Oh! Pasearme la cagada por este lado.
Mirá, mirá, mirá. Un aldeano menos me parece para el amigo Altarío, que de correr ni hablemos, ¿eh? Se quedó ahí todo donado. Pero bueno, una buena revancha, hace delicioso, dice Manuel. Sí, va a estar lindo, va a estar interesante. Mañana lo vamos a castear. Y de postre metemos un The Viper Dogado que va a estar buenísimo. Tres partidas para Coso. El humo, dice Rodri. Venimos con la botonera renovada. Ahora la botonera tira imágenes. También una cosa que la tecnología avanza increíblemente. Así que bueno, estuve aprendiendo un poquito de cómo hacer esa magia y me salió, así que estoy recontento. Voy a empezar a meter de todo ahora. Me voy a poner como un nene con juguete nuevo. Hay dos aldeanos, amigo. Altaría, Altaría. ¿Dónde está el pocket de Altaría? Mira, acá está jugando la cebrita, el amigo. Anda a darle una mano. Anda a darle una. ¡Oh, seas malo, hijo! Yo le vuelvo la cebra encima, mirá vos. ¡Qué nochón cuando te pasa esto! Mamita querida. Bueno, feudal, 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 feudal. Para todos los tilines de élite. Solamente feudal para Fede Trípoli. Solamente feudal para Breakpoint. Y telar para Altaría. Ahí está. ¿Qué onda con usted, rey de las flautescas botoneras? ¿Cómo andas? Dice Stimpy, ¿todo bien, mi amigo? Espero que muy bien. También vamos a comenzar con el rey de las Américas, Archie King y Dave Waters. Terminamos con dos cosas, arrancamos con tres. Qué lindo. Igual, tranqui, tranqui. Lo que no avanzó fue la botonera. Nos has mentido una vez más, espérate. ¿Pero qué más botonera crees? Acá tenés la botonera. Mira, ¿cuántos botones tenés? ¿Sabés? ¿Alguien sabe cuántos botones tiene un teclado estándar? ¿Con pad numérico? Rápido. Quiero una respuesta rápida. Urgente, ya. Listo, tarde. No, no sirve. Bueno, cuartelete por este lado para Emanuel. Quiero primero la respuesta instintiva y después la respuesta googleada. Tenemos por este lado cuartelete. Vas a jugar Age of Empires y no vas y vas a comprarte un stream deck. Te vas a comprar una botonera cuando usas todo el teclado para jugar al Age. Espero, ¿no? Bueno, otra vez, dale, ¿verdad? Pegarle un poco, hijo. 80, dice Davey. Vamos, Davey, esa es la respuesta que me gusta. Sí, rápido. No me voy a poner a contarla. Googleenla, no sean malos. Tenemos por acá Galería de Tirocho. Voy a cerrar la votación. 56, dice Gavilaco. Me gusta una deducción así media rápido. Sí, 27 letras, la velocidad, pum, a mitad. Y tiene sentido, tiene sentido. Más que humo por una pantalla oscura para cuando se arme el nochón, dice. Ah, es buenísima. Buena idea. Opa, se arma el nochón por este lado en la casa de Cacho. Como están cobrando los cabros. Igual aún así, fíjate, van en la misma cantidad de aldeano. Es increíble. Están sacando aldeanos sin parar. Los otros matan, pero no sacan. Igual, claro, todos en feudo, hombre de arma. No, pero yo pensaba que era una botonera como la de un DJ flauto. Algo así. Ah, pero ¿qué te pensás acá? Atamos todo con alambre, amigo. Acá no le vamos a andar. Hay que ahorrar. Bueno, está todo para la cagada de cabros. Igual, ahora queda un par de aldeanos por detrás. Cagó la mina aldeano, me parece. Ojo. Ah, no, sí. Bueno, ahí está, caducan los hombres de armas. Menos mal que se defiende. Y por este lado, Kaki. No, pero yo pensaba que era una botonera como le doy. No, claro. 63, dice Esteban. 9, dice Alejandro. ¿Cómo 9? Ah, mira, pero qué desgracia. Qué bárbaro. Tenemos ya la mejora del hacha por este lado. A lo mejor. Ah, esto, ahora que me pongo a pensar, me agarra como una refrescada de memoria. Este es Kaki. De los cabros. Kaki, de los cabros. Creo que se. Ah, pará, este chico creo que se fue enojado del torneo, me parece, no estoy seguro. Pero me parece que este chico se fue enojado en el torneo. Y claro, si le quedan huecos por acá, ¿cómo no se va a ir enojado? No estoy seguro, no quiero quemar el pedo. Está por acá, mi amigo. Creo que se le haya pasado el enojo. Pero viste acá la caducap, todos perdieron, todos se enojaron, la bosta. Un teclado tiene 69 teclas y no es humo, ¿sí o no? Besos, dice Julián, pero no sea boludo, dígame la verdad. Bueno, a ver, el pato tiene una duda, dice. Sí, ahí está, me confirman por interno. Sí. Para guarda, hijo. Opa, opa. El fan de Cabrita Serpa, mira cómo pega por acá, pega por allá. Y el jugador de Violeta, Nino. Nino Tizi, ahí está, recién ahora va rimando un par de scouts. Tranquilo, y apuro, total, van ganando los otros. Caducoya, la flautió. Rim, pam, pam, dijera, cana, pero duda, está cantando la polca. Mientras tanto, scoutitos defensivos de Breakpoint que dejó de jugar a la cebrita. Para venir a dar una mano, todavía están las cebras acá, fíjate vos qué desastre. Dios mío. Más enojado que el. Más enojado que el señor que grita Héctor, dice. No, pero se había calentado, no sé por qué historia el amigo me parece, Tenemos por este lado entonces la guerrilla, la exploración aguilesca de Kaki. Pueden ir intentando adivinar, si ustedes quieren, quién va a ser el. ¿Cómo es?
¿Quién va a ser quién van a ser los padrinos? No sé, hay un par que ya se saben, porque lo han dicho por ahí, porque yo le he dicho, hablen todo lo que se les canta la pelota. Pero hay un par que no todavía. ¡Bumba! Que bien se defiende Altaría, 25 al Diano, le quedan hasta para la cagada. Nino, ni noticia, anotado para el diccionario flautesco, dice César. Bueno, ahí quiero derecho de autor, dice la Araucana. ¿De qué? ¿Del Nino? ¿De qué? De la canción. Es rara. Bueno, interesa. No, listo, basta. Bueno, no sé cuál de las botoneras nuevas que tengo que usar, porque la verdad que para esto no hay palabras. Esto es la. Voy a usar la clásica. Ahí está. Adelante, señorita. Bueno. Ya está, Lo mismo en Disney. Caducan miserablemente los cabros, donde le quedan 112 aleros contra 130. Y que no se enoje perdiendo en el eje, le falta un cromosoma o algo de eso, dice Julián Díaz. Así que. Falta un cromosoma, yo no me enojo. Que murmura tan dulcemente mi líder flauta, la aldeana, dice Yela Araucana por acá. No está murmurando nada. Está hablando fuerte y claro, está lista para castear. No pude castear con esa voz. Tiro mis pronósticos. Locoser, monos, barba y pela, dice Chelo Degli. Me gusta. Me gusta. Por ahí anda. Bueno. Hay uno que está. Tal vez dos. No te digo tres. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, pueden ir adivinando mientras los cabros caducan, mientras los tirines avanzan. Mientras tanto, trata de defender Fede Trípoli por este lado con 38 aldeanos. Bueno, no viene mal Fede Trípoli. Sí viene mal el póker por acá. Se mató solo por andar cazando cebras que eran rebeldes. Eso dice la Araucana. Monos, tráemelo al negro, dice Javi. Javi quiere a monos. ¿Le llamonos? Bueno, vamos a ver. ¿Quién te dice que no venga monos? Y el que le toque monos va a ser carriadísimo. Pero no. Parece que mono no va a estar. Bueno, ya de los castillos por este lado para Pekas Pink. Mientras tanto por acá. Arquerito, esa micro de Manuel. Buena, muñeco. El manquete, dice Joaquín Ruiz Tapia. El manquete es uno de los invitados, confeso, sí. Confesos. Bárbaro, pela, vir y monos, he dicho, dice Julián. No. Locoser, barba, monos y el manco, no. Están pegando algunos, pero no pegan los cuatro. Cuando peguen los cuatro los digo y listo, Pero no están pegando los cuatro. Hay uno que es clave, que es muy, muy, muy popular y muy querido, que no lo están nombrando. Hay uno que va como piña, pero no se están dando cuenta. Gary dice, no. Hola, Juancete, todavía me río de tu cara cuando te decía Capote que se había podrido con el loco, dice Alejandro, ¿qué haces, amigo? Me quedé como viste, como Rafa Gorgori, una cara de pelotudo tremenda me quedé. Y claro, me quedé re manija encima, justo la estaba repasando re bien. Y me cortaron, es como viste cuando se te corta la luz en la final del Red Bull Colo 5. Como me pasó, de hecho, ahí sí que tenía cara larga. El Virimono, Fede, Gary, no. Capoche, Nikov, Twiki, Nacho, no. Mayor Z, el jugón. No. De los castillos para Breakpoint. Mientras tanto, por este lado, tenemos ya 34 aldeanos. Sea de los castillos, ni un jinete todavía, por suerte. Para el resto, segundo centro urbano. Anda con un scout por este lado. Nikov, Capoche, Pela, FedEx. Ninguno de ellos. Manco, Locoser, Mono, Viri. ¡Ay, qué cerca, amigo Agustín! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Guarda, guarda. Oh, un aldeano menos. Casi, se acercó bastante el amigo, Marito, dice Diego. No, venga Tirine, dice Omar. Vamos, che, vamos los Tirines. Triple centro, bueno, por este lado para Pekas Pink. Tanto, mucho scout para Breakpoint. Pero minuto 22 y todavía en la edad de los feudos. En un cumpleañito. Llega la edad de los castillos por este lado, Fede Triple. Y en un minuto y medio también, mamita. Mientras tanto, los puntas van a tener que comerse una jineteada. Y como el pelo al manco y el loco, no. Parece Rosy Acosta, ahora Rosy Acosta. Oli dice. Hola Juan, vengo a dejar el like. Más tarde miro en diferido. Gracias Martín, Instituto querido, por estar por acá. El arquero Saman Salva. 25 arqueros.
muchísima cantidad de arqueros del doctor Montapuerco. Mamite, ¿qué tiene? Porque no tiene nada, pobre. Y claro, si lo estaban matando del principio, el pobre de gris acá no tenía nada que hacer. Pero se mete mal abajo del TC, esto duele. Vienen todos los scouts con... +1/+1. ¿Qué dijo Matiema? No entendí una coma. Está inventando jugadores nuevos. Bien. Mejor tarde que nunca. Va a llegar a la edad de los castillos el poquetaje por acá. Pero Manuel va a llegar a la edad de los castillos también. 1:34. Sacas así construir un poco arquero por este lado para holdear la posición. Pero bueno, como está picando, va a esperar la mejora. Supongo va a seguir acumulando. Se calcula. Encima, claro, Tartar. Imagínate, castillos va a tener dactilera gratis. Va a tener mayor cadencia. 100% precisión. Arquero brutales. Y Galima, el tío hippie, pato, barba y David, dice Agustín. No hubiera sido mala idea, ¿eh? No hubiera sido mala idea, pero no. ¡Qué fe! Y el tío hippie le manda el chilo de Eglia al último ahí. No. Vamos con esos preciosos e inconmensurables likes, por favor. No olviden dejar su like. No, 23 arqueros por este lado. Por el otro lado, 23 arqueros también para Emanuel. La verdad es que los cabros tienen bien en aldeano. Militarmente no parece que estén tan atrás, pero tecnológicamente es el problema. Y le van al pocket acá. ¿Y el punta qué hace? Un matecito tremendo. ¿Y un sacuchito para mí? ¿Pero qué es esto? ¿Una final de la Red Bull es esto? Tremenda tensión, me gusta. Así es lindo. Después tengo que pelar choclo, pelo choclo, no tengo problema. Qué lindo, pero nos vamos con unos choclos que me choré el campito. Mientras tanto, arquerito desde la colina, muchos jinetes mezclado con scout. Bueno, no mucho, hay un poco de partida en el lag. Comanda Claudio Baliño. Casvanilla y Stark y Miguel, dice Jancito. Imagínate que sería eso. Es el corrector de celular, dice Matías. Ah, claro, los nombres es raro, te los cambio todo. ¿Tiene una pista? ¿Tiene canción del Loco Ser? No. Bueno, estoy comiendo pancito como dos caudos. Loco Ser, man, comen, vivir y pegaste en el palo, Iñaki, pero no. Oh, muy bueno. Hay que ver cómo matan acá a esta gente, parece ser. O cómo matan a la otra gente. Sí, ¿eh? Bueno, entre todo el chat hay una que es correcta. Y Galima no lo fanquite y down, dice el pato de barba por acá. Tremenda. Tremenda. ¿Sabes lo que sería eso, no? ¿Viste qué bueno que va a estar el equipo en el que va a estar Nolo? No lo puedo creer, va a estar buenísimo. Muy bien. No puede. Esta partida se terminó hace rato, ¿eh? Pero esta partida se terminó hace rato. Hace media hora que están comiendo pan los cabros de una manera brutal. Mandatum. Ready. Completamente, jeje. No sé hasta cuándo van a aguantar. Vamos a meter un castillo por este lado de Altaria. Bienvenido Lisandro Arijón, gracias por suscribirse. No, no lo sabía, dice el pato de barba. Igual hubo un cambio de última hora en los padrinos. Hubo un cambio de última hora porque se nos fue de gira uno de los que estaba de padrino de antes. Le hace mucho. Así que lo tuvimos que reemplazar por otro amigo. De un poco más de hilo. Muy bien. Uno de los padrinos que iba a venir iba a ser Keeper. Pero anda de gira con la banda, así que se le complica bastante. Con lo cual, bueno, lo hemos cambiado. Bueno, estos arqueritos se están entreteniendo por acá.
Castillo etíope. No, hay un camello loco. No, ¿qué le pasó? What? Ahí está. Agarró un... algo raro. La colina no. Castillo sí. Hasta que llegue el jeje de Kaki. Misu dice acá. ¿Ves? Rarísimo. Se llama Kaki y acá dice Misu. No entendería por qué. 1-0 para los tirines. Esto fue fácil, esto fue rápido. Pobres tirines, pobres cabros acá. Han comido mucho pan. ¿Una coca? Yo digo que rico una coca. Pero bueno, el mate más saludable, creo. Si no es saludable el mate, te voy hasta las manos, ¿no? Muy rico pancito, sí. Como el que comieron por acá los cabros. Muy bueno. Muy bueno, se cae de pecas ping por acá. 47 a 14. Salió a jugar a la hora de la gran flauta, pero no importa. Todo lo hizo bárbaro. Emanuel hizo bastante bien las cosas por su cuenta. Y el punta monta puerco. Lo que hizo con Altaria fue sin nombre. Brutal. Muy bueno. Mirá Breakpoint. Qué desastre. 6-48. Bueno. A ver, partida número 2 entonces. Se viene... Jabubo Nómada. Debería venirse. Y Galima Juan, el fan del perro Carby Boxer Rages. Ese sería un lindo equipo, ¿ves? Tenemos un Jabubo ahora. Segundo mapa. Y mirar Arabia en cierta forma. Mapa abierto. Mapa bastante estándar dentro de todo. Pero no más. No más fácil. Bueno, vamos a poner por acá entonces. Lines. Y estos son cabros. Y esto es un cero. Y se viene el Jabub. A ver cómo es esto. Juan de Gabriela Serpa jugando con eslavos. Pecas Pin con magiares. Emanuel con vietnamitas. Y por último, Montapuerco con españoles. Tenemos a los cabros. Por acá con el gran Bicop. Ah, Bicop, qué fenómeno, Bicop. Lo recuerdo de haberlo casteado antes ya. Bicop, un fenómeno jugador. Va a estar con los sarracenos. Por este lado está Breakpoint con los polacos. Por este otro lado tenemos a Fede Tripoli con los... ¿Qué me pusiste acá? Ah, la arañita. Mentira, la araña me quiere trolear, pero está viviendo conmigo desde que la nena me asustó el otro día. Esta araña. Hijo de puta, los guachos te la dejan en cualquier lado, la araña. Y por ahí te comes un susto bárbaro. Cumanos para Fede Tripoli, por último. Japoneses para Kaki. Está viendo en diferido mientras laburo la partida de hoy. La CCM, dice el mono. Estuvo buena, ¿viste? Fue la... No quiero spoilear, por si alguno no la vio. La recomiendo mucho esa serie, estuvo buenísima. Y fue el mismo encuentro que el año pasado en la misma instancia. Eso es lo que me gustó a mí de la serie. Se dio de vuelta el mismo encuentro. A CCM contra Winchester. El año pasado ganó CCM. Este año, bueno, lo que ya lo vio ya sabe. Si salió hoy, si no, bueno, a verla. ¿Cómo anda Sigme? Te asusto con una arenita de plástico. ¿Por qué no te la cruzás medio entre dormido a las 3 de la mañana cuando te levantás al baño y está todo medio oscuro? Pero toda la circunstancia te hace que te asuste. Ahora no. Bueno, vine a ver un poco del mejor torneo de Sudamérica. Para mí se dice Kaiser como de Kaiser. Vos decís, amigo. Bueno, gracias por la buena fe. Vampiro aparece por acá saludando. Momento sanguchito sería este, decanito. Bueno. Así que se enfrentan por este lado. Vietnamita contra japonés. Duelo oriental. Por este lado se enfrentan... Sarracenos contra... españoles. ¿Por qué saldría españoles de punta? No lo sé. Vamos a ver. Raro lo de Dr. Montapuerco. Servidora. Y está Peca Pink cargando una casa de más. Si sale Scout es una casa de más, pero no importa. Hola, Ramok. Todo bien, Ramok.
Un poco de Caducap, la última de cuarto de final hoy. ¿Igen? Y una pot. Servidor. Nam, Amron. Nam. Hola Juancete, gracias por el saludo a mi vieja. Hoy se cagó de risa, dice Miguelito. Qué grande la Nora. Un abrazo enorme para la Norita. Norita, ¿no? ¿Te sirve la GoPro? Me dice el mono. A mí me decís la GoPro, sí, dame 10. Para cuando vaya al evento de la pirámide, sí. Ojalá que lo vuelvan a hacer pronto. Que no sea humo. Voy a ir a registrar todo. No vi nada al final de la del evento que hicieron. Falta gente filmando y compartiendo. Para, porque eso me parece que está muy bueno para que lo podamos ver todo. Lástima que no haya habido casi nada. O a lo mejor ahí, no sé si alguien sabe, avíseme. No seas malo. Roba la. Ahí está. No. Está comiendo pancito y cuando. Sí. Estoy comiéndome un pebete que hizo la aldeana recién. Así, de la Nora. Tengo 32 y me aguanta jugando a Liz desde los 7. 25 años de age tiene la pobre, pobre Nora. Me imagino cuando suenan las campanas, ya que están las buros, están atacando al boludo este. Espero no se enoje. ¿Sí? Ah, qué grande, Miguelito. Cuando yo era chico, mi mamá me traía la chocolatada cuando sabía jugar a Age con un amigo. Salimos de la escuela y jugamos las campanitas. Por un rato cada uno y mi mamá nos hacía chocolatada. Fue cuando íbamos sexto grado, creo eso. Sexto grado año 2001, 2002. Sí, nos juntábamos a jugar a Age, me acuerdo. ¿Mande? Ah, la Nora sabe gritar, ha llegado igual, dice Miguelito. Acá está el mate, gorda. Yo fui al evento el domingo, el sábado no podía por laburo, lo mejor fue la pelea de hombre de arma, alrededor de 50-60 kilogramos cargaban con la malla y la armadura. ¡Ay, mamita! Te debo reventar el lomo al medio. Fue bueno, Salvador, que hayas podido ir. Voy de la mano con un cabro, dice Carburador. Vamos con los cabros entonces, acá tenemos a Kaki todo gualeado ya. Pele Trípoli. Doble establo, bárbaro, en vez de doble centro urbano, doble establo, vamos a ver si le sale. No seas malo, mirá la torre que le pone por acá en el oro. Eso explica el porqué de españoles. Necesito un comando de gula que diga Juan, come frente de los flautas hambrientos sin misericordia por enésima vez. Buen punto, Ayala. Una buena sugerencia más y te ganaste la llave. Guarda, guarda, cuidado. Hombre de arma por este lado. Para Kaki. Ojo con Emanuel que ya tiene hombre de arma. Vietnamita, pero no tiene rival. El hombre de arma japonés es el tema que los pierde antes de mejorar. El lugar interno de la pirámide es perfecto para eventos gamers, sobre todo torneo de Age, dice Salvador. O sea que no me imagino cómo es el estadio. Voy a tener que googlear porque no me imagino. Me hubiera encantado ir. ¿Sí? Uno menos. Qué nochón, Si no caduca el otro muñeco, caduca Bikov. Dios santo. Juntas de estos muchachos. Go to fiesta. ¿Sí? ¿Mande? Mirá, hay un scout gemelo acá. Yamesh. Servidor. Luego de la rebelión en el sótano, cuando te están en busca de nuevos mods. Y hay rumores de rebelión, me parece que en cualquier momento se arma la cagada. Va a haber sorpresa. Tonta, no puedo escribir bien, boludo. Nah.
Yo los vi porque tenía cumple todo el finde, pero espero en algún evento. ¿Servidora? Espero en algún evento, Juan. Sí, sí, para la próxima voy, ya está, sin lugar a duda. Me perdí la AGS y me perdí esta de las pirámides. Una, la tercera la vencida, la tercera voy, sí. Y me va a responder Breakpoint en una torre por acá. Se emocionó demasiado, Montepuerco. Me parece que es muy rico el sanguchito, pero toma el mate y tráeme otro porque va. Mamita, en cualquier momento una patada en el pecho le voy a pedir a la gente, pértelo. ¡Ah, que no baja! Gracias, mi amor, estaba no, riquísimo. Por favor, gracias, sí, todos. No, no tanto, no. Por favor, mi amor, ¿me podés traer un mate? ¿Serías tan amable? Ay, no. Ah. Y el grillo que tiene una sola pata, hace rato... ¡No lo pises! No lo voy a pisar, no soy asesino. Hace rato que está viviendo con nosotros un grillo con una sola pata y me da cosa matarlo. ¡Está muerto! Ay, ¡no, está vivo todavía! ¡Está muerto ese grillo! ¡Está más duro que un poco, Juan! A ver... Ah, tiene razón... No, no sé si está muerto. ¡Lo pisaste! Cuando éramos chicos jugábamos a las campañas. Es un grillo con una sola pata que hasta que yo recuerdo estaba vivo. Nadie lo pisó, nadie. Se ve que se murió de viejo, loco. Bueno, gracias por tu compañía, toma. Me la juego a que de este torneo sale un futuro Viper. Gracias, Javi Laco, por el linkazo. Cuando éramos chicos jugábamos a las campañas. Qué manera de jugar a las campañas, realmente. Me la juego que este torneo sale un futuro Viper. Puedo decir que optimista, amigo. Mi pobre grillito, yo lo venía mirando todas las noches, salía, rompía la bola que hacía ruido. Pero... Y pues me daba lástima, tenía una sola pata. Y se ve que se murió de viejo. Bueno, ya está, listo, la mierda, después lo barro. A ver... En serio, lo iba a liquidar y digo, ah, pobrecito, tiene una sola pata, mira, ya está re GG. Así que lo dejé que anduviera y que me fastidiara con... ¿Viste que el grillo...? Es rebardero porque te hace ruido, pero de repente lo dejas de escuchar. Te acostumbras, entonces va, no hay problema con el grillo, todo bien con el grillo. Y después de repente lo escuchaste una vez y no, te lo sacás más y ya está, bicho culiado, basta. Te arma la cagada por este lado. Parece que ahora los cabros no vienen tan mal, por el contrario, vienen muy bien. A ver qué tal. Muy bien, se defienden de todas maneras por este lado los tirines. Esos scouts magiares de Pekka's Pink. Dales. Con +1/+1, claro, el +1 ataque gratis, el +1 defensa comprado. Uy, pero Breakpoint, ojo, hijo, ojo. Fija, pero no mata a esta gente, que tiene el cuchillo desafilado, este escautaje. El típico hoyo de la colina, Dios mío. Muchas gracias, Javi Laco y Miguelito, por los selincazos. A ver, torrecitas que dejó por ahí, marcando cancha Montapuerco. Que quiere sea castillos. Va a meter el mercado para ir ya castillos. Acaba de comerse un par de arquerillos por este lado. En la piedra, los scouts. Intentan pegarle, tienen que pegar la vuelta. Hay un lancero que marca la cancha. Por el otro lado. Yo tuve una semana con un grillo oculto en la pieza. Casi me vuelve loco con el quilombo que hacía la madrugada. ¿Viste lo que son? Encima te les acercás y se callan los culiados. Después te va y empiezan de vuelta. Cric, cric. Ah, pará, bicho pelotudo, basta. Mi mamá no. Uy. No. Típico hoyo en la cone, claro. ¿Sí? Siempre. Bueno. Amigo, me jugué mil veces Wallace con una PC Windows 95. Juego hasta que me quedaba sin madera. Dice Javi. De manera, ya no sabíamos qué manera más jugarla. Era la única que se podía jugar encima sin el CD. Qué bárbaro. ¿Y cómo hace ruido con una pata, Juan? Hace el mismo ruido, mi amigo. ¿Qué hace ruido? Yo con qué hace ruido, grillo. ¿Qué me haces esa pregunta? ¿Cómo, israelí? Pará, ¿qué me están boludeando? ¿Voy la aldeana? No, yo te... ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer ruido? Con una pata. No hace ruido con la pata. Que marca el tempo con la pata. O sea, te dije, ¿cómo sabes? Pata, ¿de dónde hace el ruido el grillo? ¿De dónde sale el grillo? ¿De dónde le sale el ruido al grillo? ¡Qué pregunta! ¡Uy, no! ¡Pero qué desgracia! ¡Los hoyos! Un hoyo, ¿de dónde hace ruido el grillo? Debe hacer con... Va a ser con la boca, supongo, de tener boca o algo, no sé, un pico, algo.
Oh, voy a tener que googlearlo. Vamos, lo va a hacer con el culo. Ya, me saca, ya te la... Pero, Diana, mirá vos qué nochón que le agarran a casa. Por acá este pobre Bicop. Bicop, Dios mío. Los grillos hacen ruido frotando sus patas. Nah, mentira. A ver. Mentira, israelí. No, seas malo, me lo sé googlear, boludo. Después voy a estar perdiendo un tiempo con la sala, dice. Pero este hacía ruido, le falta una pata, o sea que. No sé, con las patas no puede ser. O estaba con un amiguito haciendo ruido ahí, o se frotaban las patas con un amigo. Ah, puede haber sido, que era medio. Estaba ahí. Bueno, 4 scouts que matan 6 aldeanos, amigos, una noche. Bueno, 6 unidades en general, 3 aldeanos nada más. Qué bárbaro. Mirá, Bicop con 27 aldeanos, minuto 23. Qué mala suerte, amigo, qué mala suerte esos hoyos. Qué mala suerte esos hoyos. Alas, dice. Pero necesita todas las patas para hacer ruido. No necesita todas las patas para hacer ruido, dice Joaquín. Qué verdad, si no es con las patas, con las alas. Ay, Dios mío, no termino de prender cosas, pero hay cosas que digo, no puede ser que esté pasando, en serio. Y sí, pero bueno, pero uno aprende, gorda, pero me sorprende más que Discovery Channel esto, cuando era niño. Yo tuve que googlear a Gabriela Serpa, dice Eddie, pone un corazón prendido. ¿Quién es Gabriela Serpa? Debe tener que googlear también. Así ruido con la tercera pata, sí, capaz, sí. Lo hacen con las alas, frotando un borde de las alas. Cosa rara que hay. Y después un grillo, ¿no? Bueno, nunca deja de aprender. Yo no dejo de sorprenderme. No, no solamente por las cosas que tiene el planeta, sino por los conocimientos que tienen los flautas, ¿no? Cualquier cosa menos sabe jugar a Leish. Juliala con la aldeana viendo, dice Cabelord. Pero la puta madre. Tengo el botonete que escucha, a ver. Gabriela Serpa. Ahí lo googleé. ¡Oh, y la torre, hijo! La torre. ¡Ah, inteligente! Ajá. 26 de diciembre de 1992, 29 pirulo. Pero Juan es fanático de mirar culos. Y lo miro por Instagram, chicos. Pero... así que a mí no me sorprende nada. Igual tampoco, tampoco una cosa de loco. ¿Qué? Disculpame. Si lo comparamos con Bonnie, pero ni a palo. Canta mirar orto. Bueno, me voy a poner fan de Tatiana Eve. Qué hermosa comunidad. ¡Cómo me hacen reír! Dice Ricardo Peregrinelli Castillo, español en el rostro por este lado. La facultad tenía etimología. La hacen con los élitros, que son las partecitas de las alas. ¡Uf! Yo pensé que en la universidad se aprendían cosas útiles, mi amigo. ¡Qué bárbaro! ¿De qué estudiaste, veterinaria? Tenía un amigo que estudiaba veterinaria y le hicieron hacer un insectario. Tenía que salir a la calle a recolectar bichitos. Toma, Aldiana. ¡Uy, contra Castillo! Me gusta. Se arma la cagada por acá. Ahí viene el pajín de Gabriela Serpa. A ver. Se va aproximando por este lado. Pega la vuelta. Mientras tanto. Para de los Castillos, Breakpoint. Está linda la partida, todavía sirve. Hay un taller en el rostro de otro taller. Sube antes el Castillo, pero no evita. No lo va a evitar de pedo. ¡Uy! Está listo. Sube. Menos mal que era español, si no lo subía, ¿eh? Los élitros no son la partecita de las alas, son alas endurecidas, dice Agustín. Estás peleando, ¿eh? ¿Quién sabe más de grillos? ¡Qué tarado! Dios mío. Bueno, taller que va a subir aquí en la cara de Emanuel. Emanuel por primera vez en el juego no la está pasando tan bien. Le quedan 32 aldeanos, tiene 44 por este lado acá. Que el escenario realmente es muy bueno para los cabros en esta partida. Vienen muy arriba en aldeanos, muy arriba en militares. Y el mono. En agronomo, TMB arme el insectario y el herbario. Soy 100% virgo, por eso juego al Leech y hago química en Castillo. Estoy feliz, amigo, así es. ¿Para qué querés mujeres y para qué querés a Gabriela Serpa si puede meter la química en Castillo? Con los bohemios, por supuesto. Claro. ¿Eh? No, yo no meto la química. Yo no meto la química en Castillo. La aldeana me está matando. Ah, qué nochón, amigo, qué nochón. Bueno, va lindo mientras duro. Si quieren saber de grillo, miren el monólogo de Fabio Posca, Angelito, dice Tommy Clock. Ah, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Acá uno viene a mirar a ella y termina mirando cualquier otra cosa. Ahí está caducando el fan de Gabriela Serpa. Mirá cómo come pan. Ojo, los tirines la pasan mal.
Pregúntale a Pepe Grillo y salimos de la duda, dice Diego. Está, mirá, ese centro urbano, qué lástima, hijo. No pudo evitar la caducidad, tiene que aguantar por este lado nada más. Los conquistadores empiezan a hacer la magia. El doctor Montapuerco tiene los conquistos, estos aldeanos se van a quedar desprotegidos en cualquier momento. Si no reparan y no tiene madera, no puede sacar madera porque está esta torre. No fue a buscar madera para atrás. Está complicado por acá Bicove. Bicove está complicado, 19 aldeanos. Viene bien en general los cabros, pero Bicove está pechando. Y va a poner ese campamento madero al rango de la torre todavía. Por lo menos por este lado. No, qué nochón. Pancete, aguante la bulaje, dice Cuchi Cocino, que se ha querido. ¿Para qué que aguante este pueblo? O quita ese filtro de ruido que nos perdemos lo... Ah, quita ese filtro de ruido que nos perdemos lo mejor, dice la Araucana. No, no, no. Opa. Guarda, hijo, guarda. Pumba. La acaban de matar. No, estoy aterrorizado. Me va a jejear la aldeana. Lo que pasa es que es el buenito y no son. Ese YouTube no me avisó, dice Davin. Es que normalmente cuando prendo muy enseguida, así de golpe, programo 10 minutos antes de prender, no avisa un carajo. Gracias por estar, amigo. El nombre científico del grillo es Grillidae. Son una familia de insectos ortópteros de la superfamilia Grilloidea. Ah, optóptero. Mira qué lindo nombre, me gusta. Próximo grillo le voy a poner ese nombre. Mucho amigo allá. Mauro Orihuela, Lenzo Ceresole, Juan Cete Nelé, dice Cuchi. ¿De dónde sos, Cuchi? ¿Quiénes son esos muñecos? Medio croto ese huésped, jajajaja. Gracias, Javi Laco, mi amigo, por el lingas. ¿Cómo, Diana? No quería saber nada. ¿Ven que se hace el pelotudo? Sí, no, no, bueno. Bueno, pero son de otro palo los pibes. Ahí está, guarda. Tienen por acá castillo contra castillo. También fui al alcohol industrial y armé tablero de empalme. Me doy cuenta que más virgen imposible. Bueno, yo también fui a la técnica, amigo. Pero yo iba a mantenimiento. Yo hice un tornillo de madera con tuerca que encajaba perfectamente bien. Todavía lo tengo. Con el torno. Yo usé el torno a la perfección. Mentira. Pero bueno, a ver. Sí, yo conozco a un chico de Joyito. Lo conozco a Héctor. Héctor Villarreal, ingeniero. Ah, vos sí, ya estuve hablando una vez con vos. Estamos hablando lo mismo que hablamos una vez. Estamos hablando dos veces, boludo. Bueno. Sí. De Joyito. Claro. Ahí se habla cordobés posta. Ahí no te van a andar chamoyando. Bueno, guarda. Mientras tanto. No seas culiao de Joyito. Mandale un abrazo a Lector, un pueblito 2x2, seguro lo conoces. Está a la vuelta, anda a cruzarte y decir que le mando un saludo. Tenemos acá el castillito del Montapuerco que no sube. La está pasando para el cagado del Montapuerco, pero de todas maneras lo mató Vico. Que viene a vivir al borde del mapa. Mirá cómo tiene que hacer flete con la madera, puro muchacho. ¿Qué pasó? No le gusta la aldeana. Yo también, el torno, la fresadora y cosas que nunca más usé en mi vida. Es el mono. No el pido, ¿no? Pero bueno. Te nombré dos famosos. Ah, sí, lo conozco, el Mauro Orihuela. Lo conozco, cantante, el cantante de cuarteto. Al otro loco, sí, no tengo ni puta idea quién es. Bueno, mientras tanto, pumba. Para el doctor, pega, corre. Llegan los jinetes de el fan de Gabriel Acera. Llegan los jinetes de Breakpoint y se suman los jinetes de Pekas Pink para cambiar el curso de la guerra. Perdió mal Breakpoint aquí, se tiene que ir todo lastimado. Mira la cantidad de jinetes que ha perdido. El castillo del español termina de subir y de repente una partida que pintaba muy bien para los cabros. Ahora empieza a pintar, ¿no? También siguen teniendo la ventaja de aldeano, pero le falta que reviva Bicop. Si Bicop no revive, esto está muy complicado. Necesita que Bicop reviva, no usan petardos. No, pero no sé por qué, Fede Trípoli tiene 2K de madera, otra que Miguel Cine, este muchacho. ¿De qué provincia sos, Juan? De Córdoba, mi amigo, ¿cómo andás? ¿Sí? De los coques, Montapuerco. Vela chao, vela chao, mirá con la pumba todos, esa micro, sí se puede ver. Pumba, disparo, balista, de Kaki, vamos, Kaki. Se habrá enojado, pero juega bien. Dale. ¿Pancete, hablas mexicano? No, güey.
Pregúntenle si hablan chino, a ver si hablan chino. No, yo no. Hasta en chino no me estiro ni bosta. Pero sé desenchufar la heladera. Mientras tanto, por este lado, guerrilla. Sí. Qué grande, dice Enzo. ¿Cómo anda, Enzo, querido? Te tomo una copa y lo que sea, dice Martín Valer. Vamos, menos, amigo. No te voy a andar chamullando, te andas mintiendo. Que los amigos mexicanos, la verdad es que me causa, me dan ganas de aprender a hablar bien mexicano, dialecto mexicano. Pero es que no es fácil, amigo, no es sencillo. Yo respeto un montón a mis amigos de México. Hemos hablado horas y horas en Discord con amigos mexicanos, pero no me le animo, viste, al mexicano es medio como que voy a quedar como un boludo seguro. Cordobés no tengo forma de errar porque me dicen hablar en cordobés y hablo en cordobés naturalmente, soy de Córdoba, entonces no puedo errarle. Hablé como hablo, estoy hablando en cordobés, en cambio mexicano ya no, pará. Y el chileno, bueno, no, olvídate, ya está, listo, basta con eso, hasta ahí llegamos. Están comiendo pan, por este lado, un poquito de pan, el naranjita de Manuel, pero viene fan de Gabriela Serpa, que ve que el español está muy bien, y dice, ya fue que juegue solo, yo me voy a ayudar a la otra punta, y se vienen los dos pokés directamente sobre la casa de Kaki, que venía bárbaro. Estoy empezando a entender un poquito su enojo. Y venía todo re contento, pero claro, queda solo ahora. Y este muñeco mucho pocket no tiene, porque este pocket quiere hacer lo mismo. Y dice, me voy a ayudar por este lado. No, boludo. Está en cualquier lado, está en un cumpleañito. Vamos para una brújula. ¿A dónde va? Una brújula, va a reidear. Bueno, está bien, pero te lo van a comer al muchachín que viene mejor. Diga, muy prudente cuidarlo. Diga, Chile Chilaca 880, dice Rosy. ¿Qué es eso? ¿Sos de Chile, Rosy? Y cuando lo imitan, lo resaltan mucho y eso está mal, dice Emma. Unos Mirnoff y el chileno le sale cualquiera, dice Martín. No se entendió un carajo. A ese ritmo, alguien va a tener que cargar a Juan, que esta noche no duerme en casa, dice 19. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué le pasa a Aldiana que está partera? Dice, cagaron. Guarda, no parten a la Aldiana que se arma la cagada, acá no queda uno. La Aldiana está en modo supremacía española, picante. Listo. Amigo, guarda que pongo el sonido de la flauta. A ver si un día no te ponen la PC de sombrero. La Aldiana está cansada. ¿Y dónde está? ¡Ah, se enojó en serio! ¿Saben por qué me enojé? ¿Querés que les cuente por qué me enojé? A ver, dale, contaré a la gente. Yo mañana me tenía que ir de vacaciones. De vacaciones me tenía que ir mañana. ¿Qué pasó? Me venís pateando. Me quedo. El fin de semana te vas a ir a dormir tú. No puedes. Bueno, vamos a ir hablando con la vaca para ir a dormir a la vereda. ¡Qué nochón! Sacrificando las vacaciones para gastar la Master of Socotra. Familia querida, carísimo me va a salir. Bienvenido Albert San Martín Álvarez, gracias por suscribirse. Bienvenida Rosy Acosta, 2 meses de miembro. Diga Chile Chilaca 880, dice. ¿Por qué me dicen que diga eso? Si estoy diciendo eso, ¿qué digo de mal? Vacaciones para la gente ya mayor, dice Alejandro, que la quiere caretear y la caga más porque estamos viejos. Pero lleva la compu y el router cuando te dice no. Ahí te va el mate. Juancete, no sé qué haría sin vos, dice Leo. Debe tener más horas al pedo. Me parece jariar. Dicho y hecho, Juan no duerme en casa, dice Guille. No seas malo, Guille. Bueno, más 2 de ataque para la flecha por este lado. Para Fede Trípoli, hay jinetes que van cruzando el mapa para darle la mano. Todavía sirve Kaki, viene tu pescor Kaki. De la partida, bienvenido Esteban Vigo, como me gusta, quiero por la gente. Veo un poco de ruido por acá, están prendiendo fuego las cosas. Y se suscriben, ya es el miembro. Muchas gracias a los nuevos miembros, a los nuevos suscriptores, bienvenido. Pero no siempre hay quilombo, ahora porque estamos hinchando las bolas. Mientras tanto, castillo contra castillo. No te la caducap, se arma siempre alguna especie de cagada. Que si hay un poquito de partida en el lag, no se fijen. Que ocho nos jodan en la Aldeana, que nos quedamos sin caster, dice el Manucara. Grande Juancete, esos tirines deben ser de Perú, dice Víctor. No tengo ni idea de dónde son los tirines realmente. Los conozco, pero no sé de dónde son realmente. Emanuel siempre aparece por el chat haciéndose el pro. Ahí está por acá, debe estar dando vuelta. Pecas Pingas, Rusia Costa, que si son miembros hace poco. Montapuerco, no tengo ni idea quién es y está por acá. Y fan de Gabriela Montapuerco se llama, rejugado. El amigo Montapuerco, mira, uy, mira, va a ser montado por un puerco que se llama Breakpoint. Ay, esto le va a doler. Por primera vez que alguien le pega al español, que está muy OP. 101 al día no tiene. Igual todavía sirven, ¿no, muchachos? Bicop necesita volver a la partida ya, pero ya tiene que volver a la partida Bicop. Si no vuelve la partida, Bicop está para la cagada esto. Encima, mirá, ya tiene caballero al español y tiene mucho conquistador al español, así que mejor que corra Breakpoint. Por este lado. Sí.
No me di cuenta que no estaba suscrito, dice Esteban, pero Esteban, gracias Esteban. Like 127 pagando la entrada del directo, dice Excalibur, gracias Excalibur. ¿Cómo vas a preguntar si puedo meter un ban? Va a tener que bañar acá. No, re machista. Y más vale. Los hombres. No. Se busca la muerte. Más o menos hombre debe ser. Bueno, Gabriela Serpa es una modelo peruana, dice ahorita. Likes porque hay poco maltrato de la aldeana. Que se pongan las pilas. Puedo decir que hay poco maltrato de la aldeana. Si me maltrata más hay más likes. No, prefiero irme con pocos likes, amigo. Sinceramente, y mantener la integridad física y emocional. Tenemos caballero por este lado, paladín por el otro. Lanza piedra al polaco. Y su castillo. Ya sé que no me estás... Todavía estoy acá parado con una boluda si no te mate. No sé cómo todavía me sigue cebando mate. No, no sé. Cambiaba todo. Vos de virtual las cosas, ¿te das cuenta? Vos que sos me gusta peleador, que... a mí me sacás y después te haces la vista. Me hago la vista. A mí me gusta que sea la bruja de la película. Si no, no sirve. Si no, nos vende. Siempre. Vos tenés que ser como Capocho y yo tengo que ser el locoser. Ahí está. Pero Capocho es un poloto, lo hago mío puteando. Ah, sí. A ver, va, no sé, una competencia de puteo entre vos y Capocho y... mamita querida. No sé. Bueno. De Monobles de México, Montepuercos, Agustín Carp. Aparece acá a veces, fan de Gabriela Serpas de Perú y Pink, no llegué a hablar, dice Mike. Muy bien, Mike está en la interna por acá, periodista de la Caducap, amigo. Qué grande, ¿qué haces, Mikeito? Con un piscón, llega de una a los 200 likes, dice Arturo. Te dijo jodiendo, digo Martín, dice por acá. Iba a jugar con ellos, caducó la PC, no, Mikeito, no seas malo. Y casi en vacaciones, si un te da mate, tiene el cielo ganado, dice Guille. Pray for locos, dice Leandrito. Muy bien, caballería ligera, última defensa para arquero por acá. Para Kaki, bien que está jugando Kaki, lo barrió Manuel, la venganza de Kaki. Lo hizo pelota de Manuel, volvé Kaki, volvé por favor amigo, te lo ruego. Todavía estás a tiempo. Tenemos por acá el castillo de Pekka Pink que caduca de manera miserable. Está comiendo pan, ¿por qué metería piquero siendo poker? Qué cobarde. Qué cobarde, mirá ese campamento madera. Bueno. Vamos los comunistas con Volvo, dice el mono. Que no cerraron ya ese antro. Muy bien, muy bien. Llega la edad de los imperios. Fede Trípoli, dale Fede, juegue Fede, mueva Fede. 4 de ataque para el montapuerco por este lado. Para los paladines españoles, dale Vico, pero jugale. ¿Qué tiene Vico por acá? Mira, guerrillero, arquero, escorpión, mameluco, ariete, aldeano, taller, universidad, un castillo en llamas, una torre, todo prendido fuego. Aldeanos que siguen haciendo flete para la madera, por suerte ya no. Y guerra. No, camello común contra paladín, no, hijo mío. Fede, triple, ¿qué? Claro, es cumano, camello cumano nunca, nunca. Camello cumano es el peor camello del juego, el camello cumano. Es una porquería el camello cumano. Mirá, los paladines se lo hicieron puré. Mamita querida. Abrí la puerta si querés. Yo opino Juan C. de Locoser versus Capochito, dice. Yo creo que sería un robo, amigo, sinceramente. Yo, según dijo Nikov, hasta 2300 puede llegar a ganar. Ya 2400 es difícil, a menos que tenga un mal día. Y de ahí para arriba ya es prácticamente imposible. O sea, prácticamente si jugamos Locoser y yo contra Capocho hacemos puré. Deberíamos hacerlo puré. En teoría. Habría que ver, no estaría mal, pero creo que sí. Habría que poner una prueba. Lo dijo Nikov el otro día en un directo que estaba mirando. No pasaron rápido al Pocket Celeste y se complicó, dice. Yo la veo bien en la partida para los cabros, Yo la veo bien en la partida para los cabros, muy bien. Pero Vicop no me vuelve a la partida. Y está muy fuerte por este lado Montapuerco. Está muy fuerte Montapuerco. Pekka Pink, digamos que no está muy bien, que digamos. Está en la edad de los castillos, no tiene army. Y bueno, y Breakpoint anda por acá. No puede hacer mucho tampoco. Polaco, encima una cagada el polaco imperial. Saldrá barato y todo, pero no. Podemos escuchar el cordobés de la aldeanita. Aldeanita, te anima a tirar unas palabritas en cordobés por acá. Chamo, llama a la gente. Vos sos de Carlota, vos te sale. Este habla así en cordobés natural. Vos sabés que la aldeana... Puedo contar, bueno, no vas a hablar en cordobés, ¿no? Ah, no. Dice que no es payaso mío. Escúchame, cuando íbamos así por ahí a la Carlota, de donde es originaria la aldeana. Todos allá hablan a 100 kilómetros, ya hablan con una tonalidad, una tonadita. No es cordobés, pero es un poquito más cordobés. O digamos que por ahí alargan algunas palabras, ¿viste? Y se le pegaba a la aldeana. Después venía para acá y venía hablando medio así. No, pero acá hablas normal, acá hablas en porteño. Después te vas a Carlota y volvés estirando las letras un cachito.
No me chamoyes. Para el hospedaje luego de que la aldeana te deje fuera de casa. Bueno, 5 soles para el hospedaje. Gracias, amigo. Voy a ver si consigo una carpa prestada. Y le convido un par de criollitos al que me la preste. Muchas gracias, Lenin, querido, por el elingazo. Le agradezco enormemente la empatía que tiene con el caster. Y su necesidad de vivienda. 6,66K de suscriptores. Usted es diabólico, dice Ramón. Vamos, Ramón. Todo en la flauta. Es que cerré mis ojos, dice Rosy. ¿Qué pasó, Rosy? Has caducado de manera miserable. Pero mal. Y por acá el otro muchacho tiene 55 aldeanos. Esta partida es de los cabros, ¿eh? Esta partida, más allá de que Vicom no esté jugando a Leish, hay por un castillo. Esta partida de los cabros. ¡Uy! Pero el español lo está matando. ¡No! ¡Que no se vaya acá! Aquí 42 aldeanos, 41, 40, 39. ¡Oh! 38, 37, 36, 35. Pero es que es un detonador esto, pará. No, no lo maten acá. Que ayudale acá, que estás en un cumpleañito. ¿Qué hace el cumano? ¿Por qué no tiene ejército el cumano? ¿Por qué no tiene ejército? ¿Cómo la están pechando? La están pecheando los cabros. Los cabros se están pecheando. No sean malos, hijo, pero ¿cómo van a pechear de esta manera? ¿Qué pasó? ¿Pero qué hicieron? Dios mío. No sea. Mirá los números. Se emparejan los números. Aldeanos, cada vez más arriba los tirines. Cada vez menos los cabros. Cada vez más ejército para los tirines. Cada vez menos los cabros. No, ligeramente fue de Trípoli, claro, eligió mal. Tenía que jugar paladín y jugó camello. Una vuelta le escuché un cordobés de que existen 4 tipos de acento cordobés. Existen más de 4, mi amigo, ¿eh? Sí, seguro que así. Existen más de 4. Mucho más de 4. ¿Qué manera del boliche del bosque en Carlota? Dice Esteban. Sí. Qué manera, ¿no? Sí. Tan linda la de Carlota, ¿ah? ¿Eh? Hola Juan, dice Efemer, ¿cómo andás, Efemer querido? Yo me traje una. Me traje una de allá, me la traje para acá, la negra. Me vine sola, dice la aldeana esa. Claro. Claro. Sí, sí. Llegó cuarto, te llaman a la Jenny. Llegó cuarto, te llaman a la Jenny. Cuarto, me vas a quemar. Ya te va acá quemando solo vos. Ah, bueno, basta, ya está caducando ahora el team cabro. Yo no puedo creer que esto se esté dando vuelta de esta manera, ¿eh? ¿Alguien sabe curar los nervios? ¿Por qué ella pregunta? ¿Alguien sabe hacer esas cosas acá? ¿Alguien sabe curar el empacho? Bueno, me digo para cuando tenga resaca, boluda. Bueno, guarda, hijo. Bueno, está empachado de escabio. Che, tremenda partida, se viene en su render, dice Cuchi. Yo no sé, pero la verdad es que viene bastante complicado el asunto por acá para los cabros. Mirá el ejército. No. Siguen entrando más aldeanos, pero no tienen ejército. Yo creo que no sé si la pecharon mucho por este lado. La verdad es que me parece que Vicop se quedó jugando demasiado a la nada misma. Le costó mucho volver a la vida. Ahora tiene 74 aldeanos y cuando empieza a ver la luz empieza a caducar. Le están rompiendo los lanzapiedras por este lado del polaco. Viene con una cantidad de caballería tremenda. Fan de Gabriela Serpa. Amigo, yo no sé, no me gusta nada. Lo están reventando todo. El único que más o menos sirve todavía es que Breakpoint. Todos tienen menos de 100 aldeanos los cabros. Amigo, esta partida se le va a los cabros, se les va. Mirá cómo cambió de repente la barrita de vida del general. Ya está todo muerto Kaki, que era el más importante aquí, el mejor jugador aparentemente, por lo que hizo, por lo que mostró, por la magia, por haberlo matado a Don Emanuel, que tranquilamente lo podemos considerar tal vez el mejor jugador, al menos por lo que veo, del otro equipo, de los tirines. Pero se han comido el pan. No sé curar el empacho, es loco como la palabra cura, dice Sir Chorizo. Mira ahí, mi mamá cura los nervios. No sé por qué nunca slinguean, dice Tito Gena. No, podrían slinguear realmente. Dijo, por ejemplo, podría darle una mano a Kaki, que tiene por lo menos tecnología. Y yo. Acá San Juanistán debe haber por lo menos 3 acentos sanjuanenio. Y yo no lo tengo el sanjuanenio, mi amigo, vos sabés. No conozco. O sea, conocí un par de personas de San Juan, pero muy poco, muy por arriba. Y normalmente no eran muy hablativas las personas de San Juan que he conocido, ahora que me pongo a pensar. Curioso. Distinto el cordobés, que le decís, bueno, ya, callate. Es distinto, el cordobés no te para de hablar nunca. Por eso el cordobés es caster acá. Pero los sanjuaninos, ¿cómo es el gentilicio? Ni siquiera es el gentilicio, imagínate. Zelensky pidió que Biden sea el líder de todo el mundo. Ah, ahí lo tenés al pelotudo. Mientras tanto, caballería ligera por este lado para Vicop. Ay, Vicop, ¿qué querés que hagamos con vos, querido? Qué quilombo que se armó por este lado. Trata de revivir por aquí, Kaki. Trata de revivir por acá el cumano. Pero no sabía qué unidad jugar el cumano, lamentablemente. San Juanete, dice el Andrito el picante. No veo nada, dice Abraham. Es que no se ve un carajo, amigo. Y encima estamos hablando de cualquier producto menos de la partida y no me gusta.
Ahí está, caduca. Porque bueno, lo que pasa es que más o menos se explica solo la partida, ¿eh? Es como que se la están dando vuelta a los cabros. Básicamente es eso, paladín español, húsar eslavo, conquistadores que todavía sirven, 52 unidades mataron estos 11 conquistadores en pantalla. Estos conquistadores son genocidas, mamita. La verdad hay como tres acentos, los del norte que es medio parecido al riojano, los del este que es medio puntano y el sanjuanino. Ya, hay un montón de idioma distinto acá, che, en Argentina. Ah, amigo, qué nochón. Esto se complica del todo, me parece. Ya para los cabros que no quieren resignar. Y no, ¿qué vas a querer resignar, amigo? Tenía la partida en el bolsillo. Me están llamando por teléfono. No pude atender porque estoy casteando. Es mi viejo, ya después le devuelvo la llamada. ¿Eh? No. Mientras tanto, por este lado, el nochón mismo. El mismísimo nochón. Ya lo barran de vuelta a Bicom. Bicom no puede vivir, no puede jugar a Legend. Ay, paladines por acá, mirá. Mirá, pobrecito, mi amigo. Pero qué noche triste y larga. Acá en San Juanistán debe haber por lo menos 3 acetos. Cuéntete, no sé qué tiene el stream, pero todo el tiempo se está lagueando. Se ve de qué se debe, soy el único ayuda a comunidad flautesca. No, hay lag en la partida. Hay lag en la partida y te das cuenta por esto. Si yo aprieto F10 por aquí, vas a ver los frames aquí abajo. Este pequeño número está antes de los paréntesis. Son los FPS. O sea, los FPS corren flama. Van joya, van espectacular. Pero la partida con lag se graba así como a los saltos y se ve todo bastante feo. Lamentablemente. Pero bueno. Es propio de que por ahí la conexión no está muy buena para los jugadores. O ya cuando hay muchas unidades, a algunos se le traba un poco. Y se ve todo medio toscoso. Pero bueno, no importa. Apecharon, Juan, atendé a tu viejo. Y dice, no estoy atendiendo a mi hijo para ver estos culiados que caducan. Mirá Pekaspen cómo se ve. No, pero te donaste, amiga de Leish. Mirá qué es esto. Caduca, come pan, se va. Y por eso ahí tenés a Breakpoint. No lo dejan crecer, no, alito. Basta. Hombre, basta. Ya está, miren los números, amigo. El sanjuaneño es muy de estirar las vocales. Habla de un toque lento, a veces. Era un niño. Ah, no lo estaría entendiendo. Tendría que escucharlo porque no puedo inventarlo leyendo. GG, amigos. 2-0. Qué boludo los cabros. Yo me imagino después de esta partida se te debe costar un montón levantar la moral del equipo. Hay que hacer un discurso. Hay que escuchar el himno. Como lo haría la pandilla de Gary. Algo así, me imagino. Pero qué noche extrema. Montapuerco, calmate, hijo. Bárbaro. ¿Cómo pueden haber vuelto de esta mismísima noche los bárbaros estos de los tilines? Porque eso es lo que fueron, unos bárbaros de la guerra illística. Muy bien, Juabelas APM, che, tranquilo, los muchachos. Menos fan de Gabriela Serpa por acá, que se ha puesto como loco con el APM a romper todo. Tolime, dice el Andricto. Vamos a pasar a la partida. Entonces, número 13. Esto es Match Point, amigos. Ojo, el equipo de Agustín Carr por este lado se quiere ir a las semifinales y está a un paso de lograrlo. Vamos a ver si se recuperan en el Nómada. Segundo con map de los cabros. Vamos los cabros, arriba los cabros. No caduquen. Al red, qué locura lo que jugó. Bueno, vamos a poner por acá los tilines. Vamos a poner por acá a los cabros. Y vamos a poner el tuki tuki 2-0. Comienza la fiesta, un nómada marrón. Qué lindo. ¿Al pala español le falta alguna mejora? No. El pala español es full mejora, El español es la señora civilización de las caballerías. Es muy buena. No tiene nada de arquero. Tiene muy buena guerrilla. Ojo, tiene toda la mejora para la guerrilla. Dactilera, todo el ataque, toda la defensa, la química. Pero no tiene buen arquero. Después la caballería es gloriosa. Es buena civil española, Ahí tenemos persas para Montapuerco. Va a estar cerca de Guacho, que viene por acá a jugar ahora. A reemplazar a... Reemplaza a fan de Gabriela Serpa, me parece. Por aquí el amigo Guacho. Aparentemente sí. Se llama Guacho, ¿qué querés que le haga? Sí, termino esto y pelo los choclos. ¿Puedes traer un choclo? Así lo vemos los granos acá. Lo pelo acá para la gente. Para que vea. ¿Tenés una mugre acá dentro de la casa? Pero un choclito. ¿Vos después limpiás? Yo después limpio. ¿Cómo andas a botonera, Juancito? Hola, amigo. Todo bárbaro con la botonera. No la estoy usando mucho porque estamos charlando acá. Estamos haciendo un streaming medio chill, tranquilo. Sin mucho tryhardearme las partidas. Pero bueno, yo mañana voy a tener... Mañana voy a estar... ¿Cuánto? Más o menos yo calculo. Mañana voy a estar 6 horas mínimo casteando.
Mañana se viene interesante, ¿eh? Un show match 3 versus 3 entre el equipo limpias. De Viper y el equipo de Mr. Show. Después limpias. Y... pues todavía para este show. Mirá lo que me choré del campito. Me lo encontré. Está mojado. ¿Por qué están mojados? Yo lo saqué seco, los choclos. ¿Y por qué? Amor, hubo rocío. Secame el choclo. Ahí está. Hola, mi amor. Hola. Llegó la sobrina, cagamos. Hola, decir el tío. Hola, hermosa. Vení, ¿te puedo sacar la cámara? Sí. Vení, a dale ver. Dale un beso al tío. Mirá lo que es esta dale plaga. Dale un beso al tío. ¿Qué es esta plaga? Mirá. Esto es una plaga. Dios mío. Hola, decí. Mirá. Esto. Decí hola ahí. Hola, decí. Hola. Hola, pelotudo, decí. Pelotudo. Ahí está. ¿Cómo te llamás vos? Renata Solán. Renata Solán. Muy bien, bueno. Quítate, no va a ser cosa que me contagie. No va a ser cosa que me contagie. Ahí está. Bueno, yo quería mostrar el choclo, terminé mostrando un niño, cualquier cosa es esto. Tenemos por aquí a Emanuel con los turcos, está Pecas, venga, así que todo el equipo de los tilines se acumula por este lado. Se... me están entregando el choclo. No, este pelotudo, Martín, ¿qué decís, amigo? Sos un asco. Bueno, este otro que Michael Jackson, mientras tanto por este lado tenemos a Altaría, tenemos al amigo Breakpoint pegado a Bicob. Y por último está por aquí Kaki, así que ahí están todos los jugadores del equipo Cabros. Están todos más o menos hacia abajo, la derecha, y el otro equipo está hacia arriba y a la izquierda. Muy bien, voy a mostrarme el choclo. ¿Viste en Alemania, Juan? ¿Cómo en Alemania? Sí, chorizo, ¿vos estás loco? Mirá, todo el muñeco. A ver si tiene una isoca. No tiene isoca, está joya este loco. Un fumigado bárbaro. A ver. Ahí va la pesca, mirá. Ahí están pescando por acá. 40. Uy, los cabros han tenido mucho mejor tarde. Y ya están sacando unos 6 aldeanos. Choco blanco amarillo. Ya te averiguo enseguida, mi amigo. Mirá lo que está esta belleza. Mirá. Mirá. Está granado perfecto. Tremenda gula. Me voy a clavar. Miren esto. Mamita querida. Para mami. ¿Qué choclo que te vas a comer, Aldiana, esta noche? Toma. Lo vas a hacer con manteca. Mirá, no puedes estar mugriento, porque yo tengo razón. Ay, es un quilombo. Yo me enojo y tengo razón cuando me enojo. Después limpio. Ey, si alguno cría caracoles, les recomiendo que le den los pelitos del choclo. No saben cómo les gustan los caracoles, los pelos del choclo. Estoy seguro que nadie sabía eso. Dices, si yo no te limpio todo ahí esto, ahí soplé el choclo. Casteás arriba de una mugre. Ahí está. ¿Está en grano pastoso o lechoso? Está medio lechoso. Si lo explotás, se ve, te escupe. ¿Cuál? Pero te castro de día y la drona agrícola de noche. Que no diga nada. Que anduve en la granja. ¿Viste cuando vos agarrás la granja de otro? Así, y después la deletíe. Qué buen choclo, che, dice Jorge Luis Gallo, muy bueno. Me comí 2 kilos de semillas girasol desde que arrancó la partida, dice este otro que anduvo pirateando. Qué linda las tortitas de girasol. Lo único que está 2 horas, viste, escupiendo. Y para comerte un gramito de mierda. Pero bueno, rico, rico. Ahí tenemos este lado. Tenemos a Bicop italiano, tenemos arriba al doctor Montapuerco, por abajo está muy cerca Pekas Pink de Kaki. Y abajo tenemos a Guacho con los búlgaros, Emanuel con los turcos y por acá Breakpoint con Malí. Es bárbaro, y así está distribuida el agua. Sí, verdad, me hizo acordar a la nena de Monster. ¿A la cualito? A la nena de Monster Inc, dice quién, el tío. Ah. Sí. ¿Cuántos años tiene? Castiame el choclo en la cocina. Te mando una foto, Marquito. Te mando una foto. Hacete miembro, boludo. Dale, andate al Telegram. Hijo, todo lo robado sabe mejor. A la casa de Flanders, dice Jorge Luis. Claro. Ah, yo choclo. El Martincito llega, mirá. Hasta Martincito vino a ver el choclo. Bueno, gente, ahí estamos. 74 a 91. Los cabros siempre arrancan re bien y después terminan re mal. Esperemos que esta sea la excepción. Así tenemos más partidas. Y no, esto es match point. ¿Qué hacen la mugre? Juan dice, no, pero es un par de pelos de choclo, mi amigo. Después se barre. Qué tanto lío. No limpio nada. Pues tampoco limpias todo vos. Yo también limpio. ¿Qué onda con la Civis? ¿Hay avance de alguna condición por game? Sí, hay draft. Mirá. Hay draft, fíjate. Este draft, nada más que no la saqué a las civilizaciones porque me da pereza.
Bueno, en la semifinal lo voy a sacar. No, corre, corre, corre. Te dijo, corre. Amigo, menos mal que tiene telar. Salva, salva. Por este lado, el elefante. Muy bien. A buscar otro elefante por este lado. Parece ser Altaria. Mirá qué rica línea de visión al ser coreano que tiene. María, miembro, pero lo traicionaría al Tucán Airtel. Pero si no sos miembro del Tucán, sos moderador. No se burle del morado, dice Rosy. ¿Qué hizo el morado? Es ella. ¿Qué hizo el morado? ¿Qué manqueada hiciste? ¿18 de Anja? Pero qué pete que sos, amiga. Bueno, no importa. Estás perdonada. Pero 12 aldeanos de tierra nada más, pero de pesca mucho. Ahora, de pesca, ojo, hijo, ojo, que estás al lado de Kaki, Estás al lado de Kaki. Si pierde la pesca, el nochón. Miembro y moderador de hace más de 2 años, dice Marco Lama. Qué grande, amigo. Te va a crecer la nariz. No sé por qué le creo a la aldeana. Mepa que Juan en cualquier momento castiga a la mugre. Para los que son miembros, si quieren, le paso fotos. ¿Foto de qué? De tu mugre. Una foto de la mugre, lo único que falta. No tengo mugre. No, no, que olé, que olé los chivos. Es que castigan la mugre y tenés mugre. Después me baño. Pero tengo que pelar choclo, por eso no me bañé. Lo de morado es la aldeana. Ay, hijo. Morado es la aldeana, sí, es Rosy Acosta, que está por acá. Pídanle el Instagram, no sé, algo. Veo que están todos rebabudos, así que bueno, aprovechen ahora. Mientras tanto, por este lado, tenemos por aquí a Kaki Villantino. Con media rota, no. Tenemos a Breakpoint. No, media rota no, por suerte no. Pero me tengo que cortar las uñas, lo voy a confesar. Estoy calzando 2 números más. Voy a tener que comprar otra zapatilla. Foto del miembro, ¿dónde pago? Y será listo. Bueno, basta, basta. En un ratito va a arrancar loco con monos, atentis con eso. Después me vayáis. Bueno, basta, basta. Mirá, el ídolo TC del morado. Dios, ídolo TC del morado. ¡Ay, pero qué estás haciendo en un cumpleañito, amiga! Ahí está, ahí está. Pero llevaría feudal. Más vale que no les gane después, Rosy, porque me había cagado de risa de todos, ¿eh? Ahí está. El tema que Kaki, si saca brulote acá, le va a quitar lo poco que tiene. Rosy sabe que está Rosy por acá porque la acaba de explorar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué nochón! ¡No, hijo! Rosy. Ahí está. Ay, 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 ay. Los pocos aldeanos que tiene se le van a incinerar. Una brújula para Rosy, por favor. Un segundo de naranja, uff. ¿Qué pasó? Emanuel está hablando de lo bien que juega. Por eso no le estaba dando bola, Emanuel. Claro, claro, claro. Bueno, muy bien, vamos a ver cómo le quema la pesca a Rosy. Esto como caster infiltrado. Claro, era la idea. En realidad, cuando arrancamos con la caducap, la idea era hacerlo tipo el caster infiltrado todo el tiempo. Después no hicimos ninguna partida en vivo porque estaban 3 horas para elegir la CV. 3 horas entre partida y partida. Así que terminó saliendo como un torneito normal. Pero la idea era que nos caguemos de risa de los jugadores tranqui entre amigos. Pero terminó saliendo todo lo contrario en muchos aspectos. En otros funcionó muy bien. En algunos no tanto. Bueno, pobre Pekka Ping, dice. No se hace la pelotuda. Pero sí, ha caducado de manera miserable. Mirá la cantidad de pesca que tiene por este lado Bicov, Bicov está como pez en el agua. Está que pesca por acá, que pesca por allá. A ver si me funciona esto. Y lo pescando, disfrutando de los mares, dando la delicadeza del mar, patrullando la costa. Qué relajante, relajante. Pero por el otro lado hay guerra. Guerra. Pero viene Montapuerco. Menos mal que tiene compañero la señorita por acá. Igual queda con 8 pesqueros. Pescando de costa, horrible. No importa. Alera de guerra por este lado para Emanuel. Emanuel tiene compañero, tiene compañero. Me gusta lo dedicó porque es todo paz y armonía en un mundo de guerra. A ver, por este lado. Y el nochón. 1, 2, 2. Sí. Y no, se salva. Tremendo. No, Game Over no era. Quería poner otro. Me tengo que acostumbrar a esta. Maldiana. Ahí está.
No tiro el game over. Bien, Aldeana, se ha salvado a la Aldeana de Breakpoint. Breakpoint está pescando como un campeón por este lado. Tiene que holdear la posición por este lado. Me tengo que acostumbrar a usarla porque me puse 10 comandos nuevos. Me olvidé. Tenemos por este lado el Dr. Matapuerco con el muellecito. ¿Qué sacamos? Le dice por acá. No, sacamos la pausa. Yo pensé que estaban hablando, digo, por tecla. Bueno, bueno. Ya. Bien, por acá las galeras de Emanuel igual son cada vez más. Así que me parece que Picop le va a tener, que Breakpoint la va a tener complicada. Mamita querida, que no chavan. José Temperú, cabro, es una forma despectiva de llamar a los gays. Se escucha raro cuando lo menciona. Mi esposa quiere cancelarte, dice José. Ah, perdón. Es que acá cabro no se usa directamente. ¿Qué está? ¿Por qué es cabro? Porque es Team Cabros este, no sé por qué, qué onda. ¿Y cómo querés que le diga si se llaman así? Dígale, ¿cómo se llama su señora, José Eduardo? ¿Le puedo llegar a hacer una especie de discurso anti-enfado? Voy a ver si puedo aplicar la persuasión. No, coménteme. ¿Cómo que no sirvo? No servís. Oh, hermosa a dama. A mí cada vez que me quiere aplicar la persuasión. Sí, vos porque sos rara. Vos, sí, yo soy la rara. Bueno. Y sí, pero claro, mujer. Pureza de sangre. Voy a meter por este lado Breakpoint. Mientras tanto... Cabro en Chile es joven, de manera coloquial, dice. Claro, como acá decir pibe. De una, entiendo. ¿Y en dónde es que significa en Perú? Pero están ahí nomás. Entonces, si vos vivís al sur de Perú, al norte de Chile, sí, ¿cómo andás, cabro? Así es que me tratás de puto. O algo así, raro. Bueno, raro, viste que son raros. Ahí está. Muy bien, caduca. Igual, a ver, para, José. Y yo, si los chicos se llamaran Team Gay, ponele que se llaman Team Gay. Está todo bien, ¿no es cierto? Supongo que está todo bien con eso. Y no dígale a su señora que estamos en el 2022, ¿no es cierto? Creo, ¿no? Que está todo bien que te guste, aunque no me guste. Por eso digo acá. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No, está re enamorado ¿qué? Del David después de decir que no. Y bueno, pero es como justamente para provocar, para predicar ese mensaje. Está todo bien con los cabros. Pero Gai no es despectivo, y yo, claro. Karaoke en vivo, y yo, Cristian, ¿qué haces, Cristian? ¿Cómo fue tu cumpleaños anoche, amigo? ¿Caducaste? Cuéntate, después te hablo, reaccioné. Hace 3 horas se fue complicada la fiesta tocando la guitarra de policía en puerta. Y yo, esas son las fiestas más lindas. Tremendo carrero del equipo de Pekka Pink. Y Pekka Pink todavía está jugando a la casita por acá. 38 años, no puede dejar de estar housed. Por lo menos puede pescar ahora. Guacho avanzó la edad, pero creo que fue cancelado del todo en la casa del amigo José. Espero que no, Josécito. Tenemos por acá Castillito de coreano. Va a salir carreta. Vamos a tener Castillito por este lado de parte del bizantino, que saldrá catafracta. Acá aquí, raro. Vamos a poner las economías por este lado del panel económico. Y lo vemos a Bicop con una eco que te digo, se nos va imperial, ¿eh? Guarda, hija, no te vas a cagar encima mío. ¿Qué? No, eso estoy diciendo como que está, no, que no se use eso como insulto. Juan, no puedo darte mi miembro. YouTube no me deja ese, Joaquín. Tranqui, todavía no somos cabros. Mi vieja no pensó lo mismo. Karaoke en vivo a las 3 un lunes, no, dice Cristian, claro. Y la verdad medio desubicado, pero bueno, no importa. Qué sé yo, cumpleaños una vez al año nada más. ¿Qué harían si la pecan ping? Y caducarían menos tal vez. Vamos a ver. Todo tranqui, solo parece que los insultás. No, por favor, amigo. No. Bueno. Vamos a decir el tip CBR, entonces. Mientras tanto, por acá, pierde las lechugas contra las galeras. Acá, para que dice, problemas de internet, dice por acá el amigo Kaki. Un problema 14, sí, todo bien, dale, 14. Pero para mí, ¿no? El para que vos, se lo toma como una ofensa es porque realmente él... Hey, claro, sí, pero capaz que, claro, entendí. Capaz que cabro es como decirle, como si acá en vez de decir gay, claro, lo decís de una manera media fea, ¿no? Que se come el choclo. Bueno, en fin, ahí tenemos la galera rompiendo, Rosy caducando. Sí. Claro. Bueno, Reda Gallera por este lado para Emanuele. Para Emanuele. Mientras tanto, por este lado, Guacho pesca. Todavía pesca. Kilo porque domina el agua. Entonces, eso de los caros me hizo acordar una vez cuando Cisco hizo un seminario en el Caribe para hacer un solo manual en español para toda Latinoamérica. Adivina quién
Sigue siendo el manual por país, dice. No entendí, Pedro, ¿sabes? No entendí un carajo. Pero no importa. No estoy entendiendo lo de la partida tampoco. A ver, Emanuel está bárbaro, está bien. Tiene un castillo, saca Genízaro. Parece que Breakpoint por acá quiere venir a molestarlo, pero con camello los Genízaro no los va a matar. Ah, mientras tanto, más entrosonar para Emanuel. Parece que acá la señorita que no tiene ni flauta idea cómo se juega, nómada, empieza más o menos a vivir gracias a sus compañeros de equipo. Guacho, por este lado, estaba medio tranqui, por suerte pesca. Pero no tiene mucho que hacer, aunque va subiendo un castillito. ¡Ah, amigo! Llega, llega. Dale, dale, altaría, dale, altaría, dale. Pegue, pegue, pegue. Punta Konig por acá, rarísimo lo de guacho. Pásate, a las carretas coreanas, ¿con qué se le puede parar? Con mucha guerrilla. Con mucha guerrilla, monje. Cuando son pocas monjes, después ya mucha guerrilla. Pero mucha, No me vas a venir con 10 guerrilleros porque las carretas te los comen. Venite con... Depende. A esta cantidad de carreta, por ejemplo... Con 15 guerrillas le peleas. Le peleas, pero bien. Bien, bien peleado. El premio de la caducap es caducar con estilo, dice Chuch, totalmente. ¿Conoces el tema? Qué difícil es hablar en español de YouTube. Escribe perfectamente estas diferencias en el dialecto de cada país, dice Luis Rebora. Ah, no lo conozco, pero lo voy a anotar ahora en la libreta invisible. Cisco es una empresa de tecnología. Para cada producto tienen un manual y hacían un manual distinto por país. Querían hacer uno solo para todos. Fracasaron miserablemente. Claro. Claro. Tiene mucha diferencia, incluso dentro de los mismos países, como ustedes ya se estarán enterando, muchos de los que no son por acá. En Argentina hay muchísimas formas distintas. Por eso a veces los argentinos, más que nada los del interior, nos reenojamos cuando los otros países nos toman como todos agrandados y pelotudos. Porque se piensa que somos todos como los porteños, ¿no? O el promedio, el que se tiene como porteño promedio, sin ofender a los porteños. Que seguramente son agrandados igual que nosotros acá, pero... Pero bueno, lo meten a todos en la misma bolsa, ¿viste? Es un garrón, por ejemplo. Te imaginate un jujeño como Igalima, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué cae en la volteada? Piqueros también sirven, dice Genaro. Sí, pero el tema es que con el piquero, si el dueño de las carretas es hábil, mi creador, te va a pegar, te va a correr toda la vida, no lo vas a agarrar jamás. La final de la Caducap, no tengo ni idea, habría que hablar con el Pato de Barba, Diana. Sí, tengo el champoncito de la Caducap y todo. Tenemos, dice la Diana. Bueno, el final de la Caducap lo tenés que venir a castear sí conmigo. Si no, no vale. Carabela, mira. Carabela, mete pecas ping por acá. Anda, hecho una colona bárbara. ¿Dónde sos, Juancito? ¿Qué haces, vieja locas? De la Boulaye, amigo. Bueno, el interior de la provincia de Córdoba. Claro, ¿ustedes saben lo que es un manganga? No, ni idea, amigo. ¿Qué es un manganga? Me suena chistoso manganga, no sé por qué. Bueno, están cagando a bochazo por acá las carretas, le abullan toda la armadura. Discord, Juancete, sí, patito, discúlpeme, mi amigo. Ahí voy para allá. Por Discord. Y que debes anunciar a qué equipo va cada padrino. Ya, ah, tenemos listo. ¿Qué servicio? Qué servicio, excelente. No, el pato, la verdad es que el pato está contratadísimo para toda la vida por acá. Sí. Bueno, ahí vamos a anunciar cuando termine eso, ¿no? Pará, ¿qué haría yo que sin el pato? No existiría la Caducap. Y te haría un poquito menos pelado, pero me imagino que el pato le ha costado más cabellos que a mí. Mientras tanto, Imperial para acá, que el bizantino que le sale tan barato, pero Imperial para Montaporco. ¿El pato no? ¿Qué va a tener? No tiene. No, pero ya sé que no tiene. No. No, si el pato no. ¿Qué? Pato, la aldeana te está inventando una vida acá. Después vamos a hablar, después en privado, ahora no, esas cosas acá no. Y che, es una manganga, boludo. Yo no le estoy inventando, solamente ve mis palabras. Y me gusta inventar historia, aldeana. Bueno. Es re mentiroso. ¿Qué hace? Abandonó el castillo, ahí está. Se estaban olvidando el castillo, los aldeanos. Ahí lo vienen a terminar. Mientras tanto, por el otro lado. Ay, Bicob, el patrol, Bicob. ¿Cuándo va a dejar de caducar Bicob? No puede parar de caducar Bicob, El regalito que se lleva Manuel por acá. Si hubiera tirado un patrón se lo comía todo. Caí todo, boluda. Manganga es un abejorro grande negro que hace mucho ruido, pero también se usa para decirle a las personas que hablan muchas y son pesadas, dice Martín. Ah, alto manganga el caster este. Oh, qué buena terminología. Chomazo. Dirían aquí en Córdoba. A ver, ahí está Caduca. El conicaje. Monta porque quiere meter un castillo por acá. Aguanta el coreano, que es el tapón a la casa de sus compañeros. Por este lado, vale, hijo, crece. Breakpoint, crece. Saca un par de camellos, una guardiana de Gebeto. Definitivamente le gusta la ensalada de unidades por acá, amigo. Mira cómo hace malabar la morena.
Hermosa. Mientras tanto, castillo, adelante. Cerca de la bahía, los genízaros por este lado. Ojo, hijo, ojo. Genízaros por acá practicando puntería. Mira cómo gatillan. Pumba. Paren, paren. Espera, Mr. Show, hay prioridad, dice Ernesto. ¿Eh? Pero con piquero sería te pusías tranqui, dice Genaro. Quitogena. Tenemos ya rotación de cultivo más 4 de ataque para el montapuerco. Castillo por este lado, aparte de altaría. Para holdear la posición. Mirá, mirá, mirá. Estos aldeanos corren, hijo, corran. Sálganse de aquí. Es mangangá. Se usan entre ríos nomás, dice Martina. Ah, mirá. Mandanga le dicen a la fruta. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, basta. A veces me da una lástima. Es que era para que te enoje. Ahí está, al aldeano le molesta cuando me hago el pelotudo. Tenemos dactilira para el coreano por este lado. A veces me molesta. Ay, me molesta. Te molesta. Me molesta cuando a mí no me molesta y cuando me estoy cagando de risa. Hace una cosa increíble. ¿Entendió? No hay nada más fácil que hacerte enojar. Vos pesado, pero a ti. Soy un manganga. Manganga. Pelotudo. Bueno, más 4 defensa para las catafractinia por este lado. Buenas noches, dice Mujito Azteca, viene saludando todo educado, acá ya estamos en cualquier cosa. Mientras tanto, ese castillo, mirá, tremendo, cómo esquivan las... Bueno, algunos... Pecas Pig, juega el Age, que tiene 16 KT. Vamos, señorita, vamos, todavía sirve. Los conicajes por este lado se van agrupando. Mete... catafracta de élite, deja de sentir el dolor de las contraunidades de la catafracta de élite. Me gusta, me gusta. O han dejado oprimir a la aldeana. ¿Cómo es eso? Machirulo, dice el Charlie, dice, no, seas malo. Claro, ahí lo empezaste a usar re bien, Juan Z, dice Martín Vara. Ahí va, le agarra la mano, ¿viste? No sé. Todo rápido, le agarra. Ya, le agarra la mano rápido, todo. No, llegó a querer morir el diente. No, imagínate, claro. Es feo que te visite la sobrina, menos mal que yo no tenía sobrina. Pero te revuelve el cantodo. Prima sería en este caso. No, prima, prima, quiero decir... Guarda, hijo, guarda. Ah, sobrinos tenemos un montón. Sí, sobrino, sí, pero prima no. Bueno. Primo. Sí, pero uno solo. Dos. Uno solo. Ah, dos, tienes razón. Ay, Juan, tenías dos primos. No me acuerdo. No me acuerdo en mi familia. Ahí tenemos. Ahora dice que tiene un solo hermano también. Claro. Tenemos paladín, ¿no? Paladín por ese lado para montar por. Reacción tardía. Sos un fantástico. Bueno, basta. A ver. Saludos, Juancete, vamos. Saluda a la aldeana. ¿Y dónde está mi elefante? Acá tenés, mira. ¿Dónde está mi elefante? Déjame leer lo que yo quiero. Che, pelota. Lanza piedra por acá. Se ama. No. Bueno, ya, déjeme castear, señora. No, estoy casteando. Catafracta, catafracta, catafracta. Mira cómo casteo, ¿viste? Dije tres veces catafracta. Ahí está, rompiendo casita. La catafracta, mientras por este lado usarme la cagada, carreta. Che, este loco debe estar ahí como, dale, boludo, ayude, muñeco. Yo estaría re caliente si fuera el loco altaría. Loco, vengan, ¿a qué están haciendo? Pero, ¿qué hacen, hombre? Ah, están peleando por acá. Bueno, pero necesita ayuda este muchacho, que fue el que jodió toda la partida. Alguien que le dé una manito. Castillo de Autesco, dale, 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 dale. ¡Ay, vienen los cónicos, amigo! ¡Dale, castillo! ¡Mira la cantidad de cadáveres! ¡Pero la cantidad de cadáveres! ¡Sube el castillo! ¡Dale, dale! ¡Sube, sube, sube! ¡Hijo, que me tengo que guardar acá adentro! Deben estar pensando los que no ve ballesteros que se comen a los cónicos. Y a lo que cae de los cónicos también. La catafracta no cumple, dice Luis. Sí, están acá, no importa. Voy a romper la casita. Dejaron las dos casitas prendidas a fuego. Ni siquiera terminaron su tarea. Se dieron cuenta. Le dieron la brújula al final de todo. Y se vienen a tratar de dar una manito por acá. El coreano no puede holdear más. Y ahora está contra Paladín, amigo. Tiene que meter piquero. Pierde el centro urbano. Ya perdió un castillo. Está para la cagada. Ahí viene la catafracta. Dale con la catafracta. Mueve la catafracta. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos qué? La hermano que tiene la aldeana tiene uno... 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, mentira. Tiene uno. Una. Lo tienes que contar con los dedos, en serio. Una aldeana y dos aldeanos tiene de hermano. Sí. Otro. Ah. ¿Puedo divulgar eso o no? No. Bueno, ah, no sé, no sé. No se sabe si no hay un. No se sabe si no hay otro. No me deja.
Bueno, ¿qué querés? Está bien. La catafalacta no cumple, sí. Bueno. Todos con 2K de madera los tilines. Sí, han cortado madera. Miraste dónde va a poner un castillo. El castillo más inútil en la historia de los castillos está subiendo ahí. Mientras tanto, lo bien que vendría ese castillo para acá cerca de la casa del coreano, mi amigo. Ya se está quedando sin carrete coreano. Llegan las catafractas. Ahora sí. Catafracta con logística. Esto es el plan de mano. Sin logística me parece que no. Aún así contra jinete sí. Pekka Finn pelea contra catafracta con jinete no. Así no. Genova Ballester de élite sí. Así sí. Pero para este lado tiene que venir con el Genova Estaje Ballesteril. ¿A dónde está? Ahí están en un cumpleañito todas las unidades de los cabros. ¿Tienen las unidades? ¿Tienen los números? ¿Tienen la destreza para usarla? Parece ser que no. Tienen que venir para acá, pero no vienen. Es una cuestión de mover la burra. Están peleando de tiempo. Primero pelea uno, después viene otro. Mientras tanto, los tienen dentro de todo, más o menos. Pelean como el culo, pero vienen todos juntos, ¿no? Así que está... toda la familia y algún que otro miembro no reconocido. Sí, chorizo. Ah, qué bárbaro. ¿Quién pudiera spamear catafracta? Sí, sí, la verdad, 34 catafracta. Pero pegue, pegue, amigo, pegue. Peleo contra camello, no importa, ¿eh? Se puede pelear contra camello y todo, pero no hay camello. Los camellos se acompañan. Mientras tanto, lanza piedra por acá de parte el coreano, que perdió todo aguantando solo, solito y solo. Cuando llegan ya no tiene nada y por acá va a perder el castillo. ¿Qué? Oh. Ah, los choclos, sí, ahí voy. No, nada que ver. ¿A los qué? Ah, no, sí, claro. 4K de comida el violeta en un cumpleañito está nuestra amiga. No, no, como le choquea todo bien prolijo. Vamos, vamos. Voy a ganar el Age. Lanza piedra por aquí. Van a tomar el campamento. Mira, mira, estás aldeana por acá. No, 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 no. Ah, es mentira. No, mentira. Ahí dije que es mentira. Ahí está. Camello con armadura. Al labardero, labardero. Para el coreano, el bizantino. Mucho conning, mucho pala. Del persa. El pala persa también tiene full mejoras. Genérico, full mejora más 2. Ataque contra arqueros. Es la bendición que tiene. Tenemos por acá la mejora de antorcha para la infantería para que quemen más las casas. Mientras tanto, los janillaros, los cañones. Se viene el turco. Tiene artillería. Tiene artillería. Mirá qué lujo. Cañón con artillería es un lujo que pocos se pueden dar. Es carísimo, pero no me da nada. No, dale, vení para acá con los genovistajes. Acá, hijo. Ay, Dios mío, qué desastre. Acá tienen que traer los genoveses. Están peleando contra caballería. Los genoveses, amigo. Ay, Vicó, por favor, una brújula para Vicó urgentemente. Y va a pelear contra los genízaros. Lo van a cagar a tiro los genízaros. Por boludo. No, no, no. Contra esos palas. No, las catafractas. Qué noche, la catafracta. Un castillo, 2 carretas, 3 carretas. No es nada, 3 carretas. La mejora de alabardero para meter al alabardero. No trae al alabardero. Yo no veo al alabardero. Los cañones, los genízaros, los cañones, los genízaros, los cañones, los genízaros. Pumba, pumba, pumba. Pumba, pumba y más pumba. Bien, bien. No. Los genízaros, qué nochón, amigo. Pero qué bárbaro. Y ahora ojo, porque los genovés también comen pan. Mucho pan acá. Vendrían bárbaros los genovés. Las catafractas de última aquí, no sé, otra cosa. Esto es jeje. 150 militares a 50. Esto es el Tilines en semifinales. Me parece que sí. La tenían ganada por el combo los cabros, pero están caducando. Y general no, pero qué bárbaro. Qué hábiles caducadores los cabros, una lástima. En los tilines están Emanuel 94, que acá es Emanuel Quirós. Está Montapuerco, que no sé quién es acá. Está Guacho, que no sé quién es acá. Y está Pekka Finn, que es la amiga Rosy Acosta. Ahí está. Y los otros... Los otros tiraron la de humo recaliente del torneo. Así que no están, no están, no están. No sé quiénes son, no están. Están. Creo que se fueron... Bueno, uno de los tantos equipos que ha terminado en mala relación por acá con la gente de la caducada. Y no sé, sí, todo lo mira, yo vengo de... Lo han estresado, Juan, Oh, una cosa increíble, vos sabés que... Yo tenía que lloraba por eso. No, una cosa tremenda, tremenda. Yo decía, los de los 1500 en adelante son todos rincha pelota, son todos rincha pelota, son medio complicados. Pero mamita querida, yo la verdad que... Sí, esto es cuarto. Yo la verdad que... Que desconocí un montón de gente con esto. Para el gran trabajo del El Pato. Claro. Me vi un montón de partidas de la Caducap en el Discord. Muchas gracias, Cristiancito, por el lingazo. Se lo vamos a hacer llegar al pato en forma de cabeza de pescado en un balde. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo decía el Diana? ¿Otra vez? Sí, que estaba... ¿Contra quién juegan los cines? La final... No tienen que jugar ninguna final, están jugando cuarto, corazoncito. Ah,
Claro. Galeón artillado mete Manuel por este lado. Que también va a tener la mejor artillería. La mejor artillería del turco también le afecta a los galeones artillados, así que van a tener más rango. Fíjate, desde muy lejos. Me gusta porque a veces duelen los ojos verlo, pero me acuerdo que yo soy 10 veces peor que el rosa, dice Luis Révora. Suele pasar. Yo soy 1500 ahora y caduqué con elegancia, dice el Tito Gena. Vamos, Tito. Es que es complicado, muchos se lo tomaron demasiado en serio y creo que eso fue lo malo. Claro, y yo dije al principio, pelotudo, no hay premio. Dije, no hay premio. Vamos a hacer, no hay premio porque ya en Mundo, cuando estaba en Mundo yo antes, tuve la experiencia, no organizando torneo, pero sí viendo a mis compañeros de ese entonces organizando torneo y renegando. Cuando llega un torneo con límite de elo, sabes que vas a renegar. Y después, bueno. Pero también conociste algún lisiado, valió la pena. Por favor, el monobrazo se ha llevado una parte de mi corazón. Le mandaré un abrazo, Juliancito, al monobrazo. Hermoso. Sí, por supuesto, cosas buenas nos llevamos. Pero no, es una cosa complicada. Hay gente muy complicada en todos lados. Y bueno, no es la idea. La idea era cagarse de risa de las manqueadas. Por eso hacemos un torneo de manco. Si no hubiéramos hecho un torneo libre de elo, nos ahorramos algún controlador de cabeza. Pero bueno, ahí que caduca. Claro. Decidimos poner un límite de él y que te sesmos, que te me. Pero boludo, es un terreno amistoso, se pincha la pelota. Y ya. Dejé de alargar un flauta, dice Andrés Valverde. Y bueno, terminamos un poco las piñas con mucha gente, con más de la que pretendíamos realmente. Ah, no las piñas, pero viste gente que se enojó, se fue al pedo. Así que bueno, y después obviamente uno ya se cansa y también se enoja. Y yo me he enojado un par de veces y he matado un par de muñecos a la flauta. Y bueno, no era la idea tampoco. Leva por este lado para Bicop, ya está todo caducado. El Team Cabros, los Dilines se van a meter a las semifinales. El Monobrazo era un personaje, claro. Ahí está. Entre tanto los Paladines. Come eso, era, viste, los Genovés Ballesteros, cómo se derriten a los Paladines. Pero era al revés, estaban cruzados, estaban invertidos. Saludos, Juan, el Caster más trabajador de Beige. ¿Cómo andás, querido José Morales? Mañana vamos a agarrar la pala firme. Mañana, sí, siempre transpiro cuando casteo, es increíble. Sí, me pongo como loco casteando. Me calienta el Age. No, literalmente, ¿verdad? Bueno, cuando tiro era bueno para matar también a los Genízaros. Qué lástima, Bicop tenía el ejército ganador, pero no. Pero por favor, señor Carte, deje de enojarse y diga algo en clave. Me tiene la bola rellena, el culo, esto de la caduca. Se fueron al carajo, se enojó todo el mundo. Decir que quedaron los más piolos por acá, me parece, pero que no se enojen ahí con los padrinos. Imagínate, se enojó con los padrinos, me hace capa del culo. Ah, amigo, el Pato Barba dice, Juan, es que me enojo, Pato, ¿sabes que me enojo? Porque me acuerdo lo que me hicieron renegar. Oh, no sé qué paciencia que tenés vos, amigo. Yo hubiera prendido fuego a alguien si fuera vos. ¿Qué querés que te diga? Ahí está. Ah, son un chomazo. ¿Qué? Ah, qué sé yo, no sé, no importa. No, listo, hijo, basta. Por la costa, mirá este loco. Desde la otra cuadra le dispara. Tiene 15 más 2, 17 de rango. Tuve que pensar 15 más 2, amigos. Bueno, ahí está, ariete de asedio por este lado para el montapuerco. Ahí viene los ligeros del turco, que tiene una defensa antiproyectil adicional, igual con Mempara ante los genoves, como se puede ver por este lado. Mirá qué lástima que no está, che. ¿Por qué no tiran el GG? Porque quieren seguir agarrados de la caducap un ratito más. Ah, montapuerco vende. El montapuerco vende. Ya está listo, ¿Qué termina esto? Yo la primera que empezaban a joderlo se hubiese sacado la mierda, dice el Tito Gena. Claro, pero no hubiera quedado nadie, mi amigo. Mira las carretitas, ¿cuánto llevan? Qué humildad, 29 de oro para las carretitas. Fome, dice Nahuel. ¿Por qué me suena fome? La wea fome, fobum, algo así, ¿no? De Chile. Ay, mirás el APM del Rosa al final, dice. Te lo miro ya mismo, si querés, mi amigo, pero para que termine. Mira, pumba. Caen los paladines, qué manera de matar gente estos genoveses ballesteros, pero bueno. Lamentablemente ya han sido sobrepasados, han sido acribillados. Ya están en la comisaría algunos, dice Pato de Barba. Mamita querida, algunos van quedando en el calabozo para jamás volver. Bueno. Igual invito a los cabros a volver a unirse por este lado. Se fueron medio al pedo, amargados, pero completamente al pedo. Se ha visto por acá que el nivel de manquedad era muy supremo. Así que bueno, no es culpa de nadie más que de ellos. No tienen por qué enojarse. Se sabe que son flautas, no hay que andar escondiendo a nadie. Nadie es Viper acá. No sean boludos. Vuelvan. Mi palabra favorita de otro país es chingón. Ah, es buenísima, chingón. Porque aparte es una palabra muy linda, como que chingón es algo que está bueno. Qué chingón. ¿Calabozo? ¿Quién dijo calabozo? Ese Davidcito. Amigo, ¿cómo va el habitáculo ahí, calabocil? Bueno, vamos a hacer un llamado a los cabros para que regresen.
para que vuelvan, para que se les quite, para que se les quite lo mañoso. Tal vez cuando sean Viper, bueno, ahí está, pero ahora no. Los de la comisaría deben ser altos marginados sociales, ya lo Milei dice. ¿Chingón? ¿Cómo chingón? Decanito. Guarda, guarda, hijo. Ya está, ya está, no para de mandar paladines. Esto está en casa. Bueno, la amiga Rosy Acosta por acá. Está. Una brújula por acá. A ver cómo sería. ¿Cómo sería esto? Era así, me parece. Ahí está. Está esperando. Apretá start, amiga. Pon el play. Ay, qué silencio. Vamos al quilombo porque no activa por acá la muchacha. Mamita querida, vamos, Juan. Muchas gracias por tanto. Twitch 2 del original. ¿Qué haces en la MTQ? Gracias, amigo. Congreso de piquero. No, se tomó altas vacaciones, hizo la revoluda. Mientras tanto, por este lado acá, que con Dactilera quiere solucionar todos los problemas que tiene el equipo. Pero ya está. El canal está muy chingón. Sí, Rey, gracias, Rey, querido. ¿Cómo andás, amigo? ¿Qué me habías dicho más temprano que ya me olvidé? ¿Me habías dicho algo que era...? Bueno, no me acuerdo. Bueno, no importa. Israeli, gracias. Por estar. Fue esa reunión de piqueteros, sí se puede ver. Hoy siguen ahí los muchachos, ni un problema, ni un apuro. Están ahí. A ver, a ver. Ese hijo ya está ganado, ya. Sí, siguen esperando que ponga play la amiga. Pero no, no mueve. No mueve la burra. Exacto. Y sigue trayendo, sigue trayendo. Sí, 61 piqueros ahí congregados. Y no llegamos a 10 con esos efectos. No llegamos nunca. No, ya vamos a llegar. Paciencia, mi amigo. Escorpión pesado, mete montapuerco. Ya no sabe qué más inventar para que quiera el enemigo. Pero ya está, hijo, ya está. Mira la población, mira el militar. Dale, que tengo que ir a pelar los choclos. Dale, dale, que tengo que anunciar los capitanes. A los padrinos, digo. Vamos a ver película, dale. Que buena suerte la próxima. Pero si se retiraron como un caballero, ¿por qué se enojaron después? Mira, mira cómo tiró el jeje, buena suerte la próxima. Te lo dice, gracias. Bueno, no entiendo, hay cosas que nunca entenderemos. No, entenderemos cómo este muchacho parecía que tenía más ganas de tocar un solo de guitarra al mejor estilo Slash que de agarrarla a la barda. Definitivamente, ¿no? Sí, sí, estaba en la postura y todo. Mira cómo estaba arrodillado, tirando la magia ahí. Ah, amigo, a lo mat. Vamos a preguntar a los tres. Vení, David. Vení, así, te hacemos anima. Te hacemos sanguchito, David. Después no te van a queriendo ir. Como la maquinita, dice, insertar moneda. Bueno, y por este lado, amigo, la cosa dice así. Ha sido todo lo del Team Cabro. Sí, esto fue todo del Team Cabro. Felicitaciones por este lado para los amigos por aquí. De parte del equipo de los Tirines, amigos, han avanzado al evento semifinal. Al evento semifinal, sí, van a participar con los padrinos. Ahora van a ser apadrinados y ahora les voy a contar, prepárense, con quién les toca. Acá tengo un cuadrito que me hizo el pato. Lo puedo mostrar al pato, al cuadro pato medio pedorro. Pero acá está, amigos. Esto van a ser los padrinos. Atentis, miren, miren, miren. Tenemos a Elviri con el elo más alto, con el equipo del elo más bajo, el team plomo, el team del manucarro, el team de... El manucarro. Mientras tanto, va a estar el bárbaro por este lado jugando con el 1811. Y después vamos a tener al amigo Loco Ser, que va a estar carreando al Latin Noobs. Y por último, a los Tirines de Élite les va a tocar con el manquete, por ser el equipo con promedio de elo más altísimo. Así que van a estar jugando con nuestro amigo el manquete. Miren ustedes nomás. Así que bueno. ¿Qué opinan, amigos? ¿Cómo ven esto? ¡Altos padrinos! ¿Cómo lo ven? Sí, lindos padrinos tenemos. Se han copado realmente. Vienen gratis, de onda, a participar por este lado. Así que, bueno, vienen a compartir la experiencia y a tratar de hacer que la experiencia de los jugadores sea muy buena. Espero que me los traten bien. No sean culiados, boludo. Gracias, Juancete. Ayer nació mi hijo. ¿Saldrá manco o 2K? Saludos. Si lo entrenás de chiquito a Lancito, puede llegar a ser 2K. Muchas felicitaciones, mi amigo. Espero que la pasen muy lindo en esta nueva etapa. Y es que es su primero, ¿no? A lo mejor tiene 30 y ya está repodrido. Y dice, bueno, te lo mando. No, fue papá. Ayer nació. Ahí está. Con esos padrinos sí que me hubieron putado, dice Julián. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del padrino? Carrear, coachear, etcétera. Van a estar acompañando. La idea es que los jugadores por acá disfruten de poder participar con celebridades de la Age.
Pero no jugaba de chiquito a Ley, dice Marco. Pero vos jugabas de chiquito, porque si juegas de chiquito a Ley va a ser bueno, pero se pregunta, ¿vos jugabas de chiquito a Ley? Yo soy bueno. Para otras cosas, no para Ley. Ah, mentira, tampoco, eso es mentira. Ahora que me pongo a pensar, a ver, no soy bueno para nada, pero no importa. A ver, el APM que me quería decir de Pecaspin, Pecaspin 14, APM, estuvo en un cumpleañito, pobre amiga. No hizo nada. ¿Los padrinos juegan o son los de T? Juegan. Ah, pero juegan, entra Vir a la cancha. Va a entrar el Vir a la cancha, sí. Vamos a ir, dice hermano. Va a entrar el Manco, el Loco y el Barba. Iba a ser Keeper en lugar de Barba, pero cambio de última hora, Keeper se fue de gira, así que lo traemos al Barbita a que esté carreando al equipo. Así que bueno, igual ojo, no se fijen, porque hay mucha diferencia de Elo, pero yo he hablado mucho con los capitanes, así que no se piensen los que tengan al Team Viri que van a estar muy arriba, ¿eh? Atente, van a decir, tengo al Viri, les voy a ganar, acá lo voy a agarrar al Manco. Ojo, yo voy a decir esto, ojo, acá ya está todo armado, de acá en adelante ya todo espectáculo, ¿eh? No se vayan a poner tryhard ni nada por el estilo, esto va a ser puramente show machesco de ahora en adelante. Así que llega a la instancia más importante de la Kadu Cup. Está todo planeado para que sea un espectáculo hermoso. Supongo los jugadores querrán darlo todo, pero bueno. Pero bueno, acá ya empezamos a tener un poquito más de influencia los organizadores, así que puede que se terminen comiendo el pancito. Ah, en realidad no. Van a jugar normal. Pero bueno, he dado un par de instrucciones ahí para que no sea tan robo, ¿no? Obviamente, si vos enfrentás al Viri con el Manco, le van a romper todo al pobre Manco. No importa la diferencia de los celos de los jugadores. Pero claro, va a ser para divertirse. He estado ahí intercambiando un poquito en palabra con los padrinos. Después ya está. Exactamente. Hoy es el pasto, ya se terminó el tryhardeo. Como les contaba en la reunión del otro día, de ahora en adelante ya los que avanzaron a semifinales ya ganaron. Así que ahora a divertirse, amigos. Felicitaciones a todos los que han logrado avanzar a las semifinales. Y bueno, nos veremos mañana con... Aguántame que cierro allí, después ya vamos, retamos el perro si quieren. Mañana vamos a tener de... si quiero. Bueno, dale. Cerra vos. Estoy retando al gato porque se me está subiendo el ruido a la mesa, no puede. Bueno, dale, reta al gato. Ya lo reté, vamos a retar al gato en vivo. Vamos a de más. Mish, vení. Vamos a hablar con vos, gatito. ¿Qué tenés que acotar de más si lo estoy retando yo al gato? Ay, Dios mío, bueno, no importa. Seguí con lo tuyo, vos. Bueno, en fin, me voy a la bosta. Mañana voy a castear el Delicio Show Match y voy a castear después la Deep Water y después tal vez castear al Arjaquín. Me voy, gracias. Hasta luego. Bueno, amigos, hasta mañana, Pedrito, Duque, Neuwen, Pablito Ledesma, el Mono, Nicolás Falchi, De Bichito, Duque, Carburador, Guille Ramírez, Julián Díaz, Jancito, Manu, Rosy. Yo no conozco la vaca, dice Alejandro. ¡Ay, amor! ¿Qué? No veo. ¡Ah! No Alejandrito. Ya te mando foto, Alejandrito. No, tuya no. Vayan para la llorería, dice Davidcito. No, ya está. Nos vamos a cagar de risa de ahora en adelante con esto de la Kadu Cup, amigos. A pasarla lindo. A disfrutar. Gran abrazo para todos. Hasta la próxima. Ah, viene ya la barrera. Córrense. Bueno, muchachos, vamos saliendo. Vamos a... Voy a ver la peli con la aldeanita, pero vení, David, vení. Nos vemos, Alexis Vélez. Vamos a ver peleas a tu casa, dice José Eduardo. Bueno, venga con su aldeana, así no se enoja. No, pero ahí se le enojó la aldeana también a Josecito, porque estaba diciendo cabros. Y ya estaba repodrida la aldeana y le empezó a pegar y el loco me dijo, no, pero deja de decir cabro que la aldeana me pega. Dime, ¿contó todo eso en serio?
Abrazo, Josecito, suerte, amigo. Saludo. Saludo a usted y a su aldeana. Hablamos de Canito. Bueno, me voy. Chau. Voy a pelar choclo. Hasta luego.